buenas 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 seguro que me salta por ahí algún audio de alguna de las de alguna de las cadenas que tenemos por aquí ya tenemos a malex ya tenemos a malex jo pues malex es un potencial Enrique. un potencial oh. hoy tertuliano en el chat ya voy perdimos. a hacer una pequeña bromita a nuestro invitado el ahora vais a saber por qué eh, y va a ser muy muy graciosa eh, bueno eh, aquí un fucking master of the universe, como diría aquel. Vale, estas gafas son auténticas. Epa. Ah, epa mira, epa. mira, mira, ya Lanzando. Epa, epa. Ahora ah. tenemos un problema, que es que yo con esto, pues veo si veía poco, pues veo menos. Buenas tardes a todos y todas. Eh, bienvenidos a, a Incubadora de Talentos. Bienvenido J Malex. Hola. Sería un buen fichaje para C y a Cartuja, no ya, lo dudes. Ha, haciendo haciendo J. Malex, Ya sabes Hola. que le vamos a lanzar la, la pelota. Además, Pablo Moratinos lo puse el otro día. Tenemos aquí a Pablo Moratinas. Pablo Moratinos, porque estábamos hablando justo antes, antes de entrar. Que, que a mí siempre me gusta, nos gusta siempre presentar a la gente con los dos apellidos, porque siempre parece que nos olvidamos de, de, de las madres, y es Almandoz. Segundo apellido. La gente le conoce en, en todos los congresos como Pablo Moratinos, como Moratinos, de hecho, como el apellido, como el mío, Cosío, y porque son apellidos eh, peculiares. Y, y nada, pues eh, aquí tenemos a Pablo Moratinos Almandoz. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, bien hallados. Encantado de estar aquí con vosotros y de pasar un ratito eh, en esta tarde de jueves, ¿no? Sí, jueves. qué Ya no wow. sabemos ni el día en que vivimos. bienvenida Amparo. Vamos a... ¿Qué tal estás? Bueno, de, de, de Juernes De jueves, de jueves, muy juez, bien. Como dicen eh, los modernos. Bueno, tú juez. tuviste fiesta ayer y mañana tienes sí. el día libre. O sea que te has hecho un bocadillito ahí de festivos que sí, vamos. Sí. ¿no? Jueves, jueves si universitario. Hecho, ¿no? Ah, sí, me gusta. <laughs> <laughs> quien los pillara. quien los pillara. <laughs> bueno, pues vamos a empezar, como siempre, agradeciendo a siendo agradecidos, porque creo que, que, que es lo suyo. En este mundo en el que vivimos de, de rapidez, y de inmediatez y demás, nosotros nos tomamos nuestro ratito para, para dar las gracias a la gente. En este caso, eh, agradecidos a, a toda la gente que nos seguís a través de las redes sociales, agradecidos a la gente que nos veis en los directos, eh, agradecidos desde luego a todos los invitados, que a, a todos y cada uno de los invitados y cada una de las invitadas que habéis venido a, a incubadora en la primera temporada y en esta segunda temporada. Ya vamos por noviembre, que eso es alucinante. Nos quedan muy poquito, nos quedan cinco eh, charlando con y, y poquitos más hablando. Y muchísimas gracias, desde luego, a, como siempre, a Rayola, de, de los que hablaremos. Además, Pablo y yo eh, podríamos decir que somos embajadores de, de, de Rayola Networks, grandes amigos, eh, sobre todo gran equipo, gran gente. Y, sí, y un gran producto del que hace poco hicimos una una breve una breve respuesta a un, a un chico que nos preguntó y gracias también evidentemente al equipo de a mi equipo de Contacteando a mi equipo de la agencia porque siempre están ahí cuando estamos con estos quehaceres de, de preparar eh, los directos pues pues siempre están aquí, aquí trabajando o sea que muchísimas gracias chicos y chicas ¿vale? Eh, ¿Qué podemos decir de Pablo Moratinos? Normalmente nos toca nos toca hablar o nos toca hacer una pequeña presentación. Eh, siempre nos conectamos off the record diez minutitos antes. Y, y bueno, pues eh, Chulirdin. Eh, <laughs> eh, Amparo decía Chuliurdín, blanquiazul, de la real sociedad. Realista. Eh, es, es realista. Eso dice mucho de, de uno, dice mucho de uno, porque ser de la Real Sociedad dice mucho. Yo también soy de la Real Sociedad, además, porque estuve corriendo para ellos en su club de atletismo durante cerca de año y medio. Y, y el que conoce esa casa, pues ya no, no sale de sus garras. O sea que hecho especialista en, en WordPress, eh, de hecho. No, no voy a hacer mucha más presentación porque vamos a ir haciéndole preguntas a Amparo y yo de qué es lo que hace, por qué hace y demás. Eh, y la verdad es que, que, que un gran ponente, porque yo lo he escuchado eh, varias veces. Eh, la última vez en el RMC 22. Y le tuve además de compi en la. Bueno, le tengo por aquí. Le tengo, le tengo por aquí. Voy a colocar la foto aquí en la que estamos los dos aquí y, eh, haciendo un poco el monger. Gamero, claro. esta, foto no es granujas, esta foto es de granujas esta fotos de granujas y la verdad es que es un placer tenerle en incubadora ya hace tiempo que quería que, que viniera y, y bueno pues eh, no venía por un motivo que hemos puesto en las redes y hemos puesto en la, en la descripción y, y bueno pues es la, la yo iba a hacer la primera pregunta directamente y así luego ya entramos ahí eh, con preguntas Amparo 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 y yo, y, y intervenimos cuando queramos, porque esto es una hora y media de disfrute. Así que, cuenta ajena, cuenta propia, cuenta ajena, vuelta a empezar, cuenta propia. Acuérdate que hablamos de este tema. Sí, sí. No pudo venir con nosotros antes porque ha hecho un cambio sí. eh, de nuevo radical en, en su vida. Y cuéntanos un poco. Eh, ¿Dónde has aterrizado ahora? Porque a nosotros nos gusta saber dónde, dónde os encontráis ahora. Y háblanos un poco de ese gustazo que has dicho antes de los de Record, ¿vale, Pablo? Sí. Pues, pues fíjate, eh, mi, último, mi último aterrizaje, mi, mi última exploración espacial ha sido. Hace, mira, hoy hace un mes. Joder, estaba mirando y iba a decir: el día 10 de octubre empecé. Hoy hace exactamente un mes. Hoy terminaría, eh, oficialmente terminaría mi onboarding en la, en la compañía. He empezado a trabajar desde hace un mes en Product Hackers que es una compañía de growth. De hecho, se define a sí mismos como o a nosotros mismos como la compañía de growth, que es una, una empresa que está especializada en ayudar a crecer a otro tipo de otras otras empresas, normalmente mediante técnicas eh, mediante metodología científica y mediante tecnologías digitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? fundamentalmente mediante herramientas de marketing, pero muy orientada en el crecimiento exponencial en los resultados de las, de las compañías, en los resultados de las empresas. Y he entrado como responsable un poco del, del área de datos. Eh, nos hemos tenido que inventar incluso un nombre para mi puesto, que es Growth Data Lead, pero que de alguna bueno. forma es un, suena, suena, muy, suena muy convincente. Para LinkedIn es perfecto, ya sabéis cómo va este tema del naming de los puestos de, de LinkedIn. Pero bueno, al fin y al cabo es un puesto transversal que lo que hace es unificar de alguna forma o ayudar. A crear una metodología de, de recolección y de instrumentación de datos lo más eh, limpia, lo más segura posible y lo más eficiente. Y esa es un poco mi, mi tarea. ¿no? Ayudar, sobre todo, a muchos de los equipos que, que hay dentro que están trabajando ya con datos en los experimentos que hacen con, con clientes, que esa es nuestra, nuestra rutina del día a día, es entrar en los productos digitales de nuestros clientes y experimentar para tratar de validar hipótesis de mejora, hipótesis de optimización de lo que ya están haciendo. No, no solamente. En cosas típicas que, como puede ser eh, temas de CRO, de optimización de la conversión, sino a veces aspectos más relativos un poco al desarrollo de negocio, ¿no? O a la optimización de los productos que están, que están comercializando. Entonces, siempre desde una visión un poco más amplia de lo que suele ser el CRO. Y aquí estoy, encantado. Después de 12 años como, como autónomo, con mi propia agencia, de repente surge esa oportunidad y cogí, esta, cogí este viaje. Qué bueno. La palabra viaje se repite mucho en tu vida. Sí, es que no, no, es así, ¿no? La vida no es más que un viaje. Casualmente, este viaje que he iniciado ahora está orientado a la exploración espacial, porque es un poco la, la, la visión que ellos ponen en todo el ámbito de la compañía, es solo la, la exploración espacial, precisamente, ¿no? Que no deja de ser una aventura basada en ciencia, por decirlo de alguna manera, pero con un, com con un componente de aventura muy importante, ¿no? Con lo cual, eh, vuelve de nuevo a girar un poco sobre viajes, en este caso, viajes espaciales. Así que sí, sí, muy, muy, muy cómodo con esa, con, esa, con esa figura retórica, por decirlo de alguna manera nos hemos colocado en el chat eh, la página web de, de Product Hackers nos parece interesantísimo además y la primera frase es una frase que, que bueno pues que diría Amparo o me, o me dijo Amparo en su momento en, en enero que lo sepáis de 2022 se dice en Product Hackers ponemos el foco eh, bueno poned foco siempre poned foco Amparo es de mucho de la palabra foco y me parece interesantísimo no, no, no. hemos puesto por eso la página en el chat para que la, para que la para que la chinchoneéis y, y entréis en, en ella y bueno pues la primera frase es crecen resultados coma no en problemas me parece me parece super interesante y, y por eso queríamos preguntarte un poquito dónde dónde estabas ahora porque claro son 12 años de autónomo y de repente mm -hmm. un cambio radical a, a no solo a, a pertenecer a una empresa sino además encima a dirigir un equipo creando un nuevo puesto o sea que es que eso ya Exacto. es la, la bomba bueno, es, que, es que, puedes, ¿sabes que, ¿sabes? Sí. que sabes lo que pasa. Sabes lo que pasa? Eh, que además, ahí hay, un, ahí hay un factor que lo estaba, lo estaba pensando antes cuando estábamos hablando un poco de esto. Que es que además ha coincidido que el año en el que yo he hecho este cambio, o el momento en el que he hecho este cambio, coincide con el, mi máximo pico de facturación en, en mi agencia. O sea que además el cambio ha coincidido con en el mejor momento de estaba, hago un giro ¡pam! de 180 grados y, y me voy a Product Hackers. Así que bueno, ha sido todo bastante curioso también en ese sentido. <laughs> Lo hablamos, no hay que perder nunca las oportunidades. Parece que claro. los que tenemos cierta edad eh, tenemos que anquilosarnos o nos tenemos que quedar estáticos. Claro. Y yo creo que si hemos aprendido algo de la gente joven, de la que hemos hablado muy bien siempre y la que vamos a seguir hablando muy bien, es precisamente eso, ¿no? Que, sí. eh, que hay que moverse, que hay que seguir en movimiento. Importante sí. el foco, dice por aquí José Miguel, como siempre. Mal. Amparo no, tiene me muchas me preguntas es. hoy, eh, Pablo, porque me ha dicho que tenía varias cositas bueno, por ahí tengo, preparadas, Sí, también. sí, tengo preguntillas, pero... Nos hablabas, of the record, eh, un poco del de trabajo en, en remoto. Sí. Y yo siempre uh -huh. digo y les digo a los chicos eh, y a la gente a la que doy formaciones que eh, en el caso nuestro la pantalla parece como que una barrera, ¿no? Y como que se pierde naturalidad o se pierde un poco humanidad, eh, ¿tú qué piensas? ¿Te has encontrado arropado? Eh, eh, ¿Tu comunicación en la empresa se ha humanizado? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo llevas ahora? Mira, en el, en el concepto de trabajo remoto hay un montón de, de ideas que se entremezclan, que a veces las confundimos o no es que las confundamos, es que directamente están, están enlazadas de alguna manera. ¿no? Yo creo que hay como varios aspectos ahí. Por una parte está... Todo lo que tiene que ver del teletrabajo, del trabajo remoto y teletrabajo, ah. el nomadismo digital, que es otra cosa que está absolutamente vinculada, y el trabajar desde casa. Que estas son cosas que se entremezclan, pero que no tienen por qué estar, no tienen por qué darse en todos los casos. Por ejemplo, yo teletrabajo, eh, digamos que la central de Product Hackers está en Madrid, la oficina central. Es una oficina muy pequeñita en la que solamente van dos personas ahora para dar un poco de vida pero no haría falta ni siquiera que fueran allí. Es decir, eh, ahora mismo el, todo el equipo de, de produja que se está distribuido por todo el mundo, porque hay, hay personas que están trabajando también desde Latinoamérica, eh, algunos trabajan desde casa, como es natural, pero por ejemplo yo tengo una oficina alquilada. Yo la oficina que tengo alquilada de, de mi agencia, yo no la he dejado. Eh, sigo viniendo a trabajar y no trabajo desde mi casa. Entonces trabajo en remoto, estoy haciendo teletrabajo, pero estoy en mi pueblo, con mi familia, pero fuera de mi casa. Es decir, yo todas las mañanas me pongo mi chaquetita, cojo a mi perro, que en mi oficina es pet friendly, me voy a dar una vuelta y me, voy a, y me voy a trabajar a la oficina con el perro, que por aquí por aquí andará. Igual en algún momento, para <laughs> vale no de Amazon, pero si viene, lo iríamos a, ver. Ya, hemos este gato, ¿eh? a ya hemos tenido gato, ¿eh? Ya hemos tenido claro. gato por detrás, claro. aquí, Oye, claro. vamos. Sí, pues, un perro. Me alegro, un par me alegro bien. de que bien Entonces, yo soy un caso, digamos, un poco atípico en el sentido de. Bueno, atípico. Hay mucha gente que hace teletrabajo también desde un coworking, por ejemplo, ¿no? Que, pues que en casa no tiene sitio. Yo tengo dos, dos hijas de, de 12 años y una casa muy revuelta eh, con, con ese motivo. Y, y, y es una casa pues, relativamente pequeña. No tengo un espacio propio para tener un, un, un despacho para trabajar, ¿no? Entonces, eh, yo soy muy, muy fan del, del teletrabajo después de haber trabajado durante muchos años en oficinas y, curiosamente, eh, con diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, trabajaba por las mañanas en una oficina y por las tardes en otra oficina porque trabajaba en una red de, de televisiones y tenía que moverme entre ellas. ¿no? Entonces, en aquel momento, fíjate, todavía hacía muchos kilómetros simplemente para desplazarme de un centro a otro. Y ahora es totalmente distinto. Trabajo desde un mismo sitio. Eh, salvo cuando estoy de vacaciones, que la ventaja un poco de todo esto es que no me hace falta estar en un sitio concreto y con una conexión a internet me vale, básicamente. Y qué miedo tenía yo, claro, yo he trabajado siempre con equipos de trabajo bastante, redu bastante reducidos, pues máximo cinco o seis personas. Con lo cual, bueno, pues más o menos nos íbamos apañando. Pero cuando entraban en Product Hackers, entraba en un espacio donde íbamos a estar 50, 60, hasta 70 personas. Y decía, bueno, ¿cómo va a ser la experiencia? Además, un espacio nuevo donde no tienes confianza, apenas conoces a la gente. Entonces, dos aspectos interesantes que me han llamado la atención. Lo primero, eh, compañías como Product Hackers están haciendo eventos presenciales cada cierto tiempo, normalmente cada tres o seis meses. Juntan a todo el equipo en un espacio, en una zona céntrica, por ejemplo, Madrid, y, y todo el mundo le pagan el viaje y montan ahí un evento de, de team building de estos, pues con actividades de diferente tipo y te conoces a la gente. Y además, te conoces a la gente en un espacio ocioso, divertido y tal, que hace que puedas generar ciertas relaciones, ¿no? Y luego por otra parte, y esto ha sido para mí ha sido todo un descubrimiento, nosotros utilizamos como plataforma de comunicación interna Slack, donde tenemos una serie de canales en la organización de los equipos, es la que es un sistema de mensajería profesional, digamos, para el que no lo conozca Podría ser algo como si fuera WhatsApp o, o Telegram, pero eh, organizado con diferentes canales donde la gente puede ir saltando de uno a otro en función de, la, de las temáticas. ¿no? Además hay un archivo de datos y una búsqueda de, de conversaciones eh, interesantes, se puede conectar con otras aplicaciones para que, por ejemplo, te avise cuando tienes una reunión, poder hacer eh, videoconferencias incluso dentro de la propia herramienta. Tiene un montón de integraciones. Y aquí lo que tenemos son un montón de espacios distintos que compartimos los, todos los trabajadores, donde podemos encontrarnos desde espacios de esparcimiento para hablar de chorradas, como podría ser un grupo de WhatsApp donde estás colgando fotos gamberras con los amigos, hasta los diferentes proyectos en los que estamos trabajando. ¿no? En este caso, incluso tenemos un espacio para compartir dietas o recetas de comidas saludables, pues otro para hablar de cómo hacer ejercicio. Claro, un montón de espacios. Entonces, ¿qué sucede? Que si esto además lo combinamos con reuniones por videoconferencia muy frecuentes, se genera una cierta sensación de, eh, de lo que echamos muchas veces en falta, que es ese espacio en la oficina donde que está el que café. Tienes aquí al lado, sí, que le tienes aquí claro, al lado. Claro, claro. Claro, estás hablando con alguien y de repente, pues yo tengo una reunión ah. con una persona periódicamente todas las semanas solo para charlas. Tenemos 15 minutos reservados. Con un, con un compañero que es el que me está ayudando en este, en este primer mes de aterrizaje y todas las semanas tenemos un espacio de 15 minutos para simplemente charlar, que sería como levantarnos a tomar un café juntos, que es lo que hacemos un poco en, en esas reuniones, servirnos un café y charlar tranquilamente, y se genera una sensación muy humana. Yo no estoy echando para nada en falta esa parte más de, de piel con piel que puedes tener en una oficina. Evidentemente hay cosas que no son lo mismo, ¿eh? estamos de acuerdo, pero cuando tienes esa dinámica de... de, de contacto diario mediante estas herramientas es muy similar la, la experiencia y además aporta muchas ventajas frente a la, frente a la presencialidad. ¿no? Pues, oye, lo de no mezclar ¿no? lo de no mezclar el, el teletrabajo con trabajar en casa con el... Nos ha quedado claro. claro. Yo, bueno, yo creo que a casi todos nos, los que nos dedicamos a esto nos queda claro. Hay gente que no. Claro. Yo creo que a la gente que no lo desconoce igual no le, no le queda sí. tan claro, ¿no? Pero vamos y que además tengas tu espacio y tus tiempos limitados, eh, que te levantes cada X tiempo. El otro día nos hablaba quién era, eh, eh, Javier Jim eh, este, eh, eh, Jiménez Divieso, ¿no? Nos comentaba sí, el tema sí, de que, que a las que... 12 salía con el perro a darse un paseo y es que a las 12 salía a darse un paseo con el perro. Mm -hmm. A las 6 se conectaba no sé qué, a las 7 de la mañana se conectaba con no sé cuál. A la... Dice, yo tengo mi horario de oficina, pero a las 12 tengo esto y a las 2 tengo esto y a las 4 tengo esto. Claro. Todo lo demás es curro, aislado, no sé qué tal. Y digo, bueno, no, es como que estuvieras en una oficina. Y dice que, que eso, que, bueno, pues que lo que echaba algo más de menos igual era la interacción con la gente de cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero para eso tenía también la, la universidad. O sea que. Bueno, vamos, yo creo que vamos buscando un poco nuestro nuestro espacio. Mira, nos estaba preguntando, perdón, amparo, que yo sé que tienes ahí una pregunta. Nos estaba preguntando. Nada, sí, sí. Una, no hay, una pero, pregunta de J. Has visto la pregunta de, 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 J. Manex. de José Miguel. Sí, la de la de ¿Qué tal vas tiene con, con tus libros? Sí. ¿Qué, ¿Qué tal la venta del libro? Que ahora vamos a, ahora vamos a hablar de él. Es que José Miguel es un tío, ¿eh? Ahí está, ahí ahí. José Miguel es, está, está tarde hecho un crack. Ahí. Está hecho, está a tope. Yo creo que ya sabemos lo que quiere, pero bueno, yo creo que no va a ser muy difícil que, que Pablo, que Pablo caiga en las redes de José de, Miguel. De José Miguel, luego te, pero, José luego, Miguel. Luego te, te explicamos José Miguel quién es y tal, pero vamos, que, que vamos, te pasamos hasta el contacto de él. ¿Vale? Muy bien. Que nos pregunta que qué tal el libro, ¿cómo vas con el libro? Pues muy bien, estoy contento, la verdad, van muy bien las ventas eh, y además, incluso por encima de las ventas, una cosa que a mí me importaba porque... Eh, un libro hoy en día, publicar un libro, sobre todo un libro técnico, yo no sé cómo será la gente que escribe novelas, conozco a algunos novelistas y les va muy bien, viven de ello, pero un libro técnico no es algo que te dé de vivir ni nada que te vaya a permitir comprarte ningún capricho. Pero eh, sí que hay una cosa que a mí me importaba mucho, que era la, a ver cómo era la reacción de la gente después de leerlo. ¿no? Eso sí que me preocupaba, la verdad es que me, me acojonaba un poco, por decirlo con todas las letras. Era un tema que me asustaba un poco porque un artículo en un blog, yo llevo muchos años escribiendo, soy muy bloguero. Pero un artículo en un blog es algo que si la cagas no tienes ningún problema en editarlo, lo actualizas y ya está. Pero cuando la cagas en un libro, macho, eso se queda para los restos ahí. O sea, y va a haber un montón de copias que van a estar <laughs> poniendo en evidencia para siempre. Y eso me acojonaba mucho. Y además, hostia, eh, un libro es una responsabilidad muy grande respecto al compromiso que adquieres con la gente que dedica muchas horas a leerlo, ¿no? Claro. Entonces eso me ha asustado un poco y, y qué va, tío. La, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido súper, súper cariñosa. Eh, todo el mundo me ha dicho que le ha encantado. Eh, alguna, una cosa que me, que me interesaba mucho es que gente que era de mi gremio, que gente súper técnica, me dijo que le había gustado mucho, pero es que luego gente que tiene un nivel mmm, técnicamente mucho más bajo, gente que está empezando y quiere lanzar un negocio, me ha dicho que le ha servido muy bien como acompañamiento porque el, la, la curva de aprendizaje es muy, es muy suave y entonces les ha permitido ir avanzando a lo largo del libro de una forma muy natural. Evidentemente, según nos vamos acercando al final, pues ya sube la complicación y requiere ya más esfuerzo, ¿no?, por parte del lector. Pero, pero en, este, en estas fases iniciales, que es lo que, lo que es importante que te enganche el libro, la respuesta ha sido muy buena. Entonces, ¿cómo vamos de ventas? Sinceramente, Sé que se está vendiendo muy bien, porque eso es lo que me dice mi editor, por encima de lo que esperábamos, pero no tengo ni idea de cuánto se han vendido. Cero. Porque el, el sistema, claro, esto lo he publicado con Anaya Multimedia. Eh, no, no, es, no lo he editado yo, lo ha editado una, una editorial. Y eh, ellos lo que hacen es que, anualmente, eh, hacen un reparto, digamos, de lo que son los derechos de por haber escrito el libro, que se, se contabilizan anualmente y entonces me mandan a mí la, la parte proporcional, ¿no? el porcentaje que me corresponde a mí de derechos de, 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 de autor. Y eh, lo publiqué en febrero y entonces hasta febrero no sabré cuánto es eso. Ah, claro. Claro, claro entonces claro. esta gente está llevando un montón de libros. Eh, bueno, no, yo no voy a estar ahí taladrándoles con que me vayan dando los informes, pero en ello, en enero me imagino, hoy en febrero, perdón, me imagino que me, que me daron el parte. Pero bueno, por lo que dice mi editor, está muy contento con cómo van las ventas y a mí por lo menos los inputs que me llegan. Eh, son buenos, están muy bien en los rankings, a la gente cuando va pues, a la casa del libro y a la, a la FNAC y eso hace lo ven ahí expuesto y, y hacen fotos. Y luego hay una cosa que es buena referencia, que es cuando lo ven siempre hay dos o tres unidades. Y eso quiere decir que es que eh, las tienen ahí, las reponen porque se, porque se porque venden. Sí, bien. Se supone que se va a vender, que no haya rotura claro. de, de stock. que se <laughs> claro, dice Claro, entonces eso es muy buena señal, por lo menos por lo que me he ido, porque como es mi primer libro, yo todos este, todo estos rollos de la venta offline oh, no los tenía muy controlados, pero es una, como es estoy aprendiendo caña. rápido. Es una caña. Amparo, mira a ver. Dispara. Quiero, hacer, quiero hacerte una pregunta, porque tú vienes del mundo de la televisión y la publicidad, sí. y nosotros hemos hablado en otro. hablando de. Eh, sobre esto. O sea, ¿por qué crees que los medios de comunicación tradicionales no impactan o no tienen demasiado calado en, en los jóvenes? Yo tengo una teoría que, eh, además me mojo a saco con mi teoría. Conspiradora. O sea, me, sí, sí, no, me, me la juego, me, me juego, me la juego totalmente. Eh, y, adem y además, es que es muy, creo que es muy simple en realidad. ¿eh? Bueno, hay una parte importante que es que durante los años críticos. Por poner algo así, la primera década de los 2000, las personas que estaban tomando decisiones en los medios de comunicación tradicionales estaban muy asustadas con Internet. Y eh, desarrollaron estrategias defensivas todos. O sea, todo era, en lugar de utilizar Internet como, una, como un aliado de nuestra eh, capacidad comunicativa, era defendernos ante lo que estaba haciendo Internet. Entonces, no llegaron a hacer un salto, una implementación así de estratégica eh, interesante o potente. Y eso hizo que llegaran muy tarde. Y cuando llegaron a los medios, cuando llegaron a internet, estaba lleno de medios digitales ya que les habían comido la tostada. Eso por una parte, ¿eh? esa, esa incapacidad o ese miedo, que hasta cierto punto es natural. Pero, ¿por qué no están enganchando eh, con el público más eh, joven? Pues porque el acceso al contenido de casi todos los medios tradicionales es puramente lineal. O sea, tú tienes que escuchar un programa de radio y tienes que esperar a que llegue la hora del programa, y si pasa ya no lo oyes. Y con la tele pasa exactamente lo mismo, macho. Eso de que llevan a, a mí, mis hijas. Flipaban de que cuando eran pequeñas, eh, de que cuando había una peli en la tele, que empezaba la peli y, y no podías pararla, empezaba una hora determinada, si te habías perdido los 10 primeros minutos, te los habías perdido, si tenía que levantarse y ir al servicio, no podían pararlo. Todo ese tipo de cosas eran absolutamente inexplicables para ellos. No les entraba en la cabeza que fuera una cosa, una cosa de acceso lineal. No podías avanzar 10 minutos de peli, tenías que verla, si dura una hora y media, había que estar una hora y media viéndola. Y luego, además, interrumpiera con anuncios y todo eso de una manera exagerada. ¿no? Entonces, parece que no, pero es que ese acceso lineal a la información, en un tiempo, en un momento de, de en una época en la que vivimos en la que todo es instantáneo, eso se pierde, tío. No, no podemos estar, eh, no podemos tener que estar esperando acceder a la información. Necesitamos la necesitamos ya. Y esto no tiene por qué ser una virtud, ¿eh? De hecho, en muchos casos, seguramente es un defecto también de las generaciones más, más jóvenes. Pero, pero es así. Entonces, los medios de comunicación. Eh, tradicionales, no están ofreciendo esto ni siquiera hoy en día. Cuando vemos, por ejemplo, emisiones digitales de, de televisión, en los canales que han salido ahora, por ejemplo, el grupo A3 Media tiene canales eh, y Mediaset tiene canales bastante interesantes donde los colocan hasta cuatro anuncios para ver un programa de televisión. ¿no? Te lo interrumpen y te ponen cuatro anuncios. No estamos acostumbrados a eso. La gente ya le chirría un anuncio de 15 segundos en YouTube. ¿Cómo van a estar tolerando cuatro anuncios seguidos en vuestra plataforma? Ni siquiera que sea gratis. El, el modelo tiene que ser distinto. Yo creo que tiene una ventaja competitiva y es que conectan y desconectan con tanta rapidez y, claro. y, y enlazan tan rápido con lo que abandonaron hace 24 horas. Y tiene una capacidad de memoria, eh, digamos, eso, de memoria, me refiero, de, de enlazar lo que dejaron con lo que continúa, increíble. Yo veo muchísima gente joven ahora mismo que está viendo series de como médico de familia, como tal, que estoy flipando en estéreo. Digo, ¿pero os gusta? Sí, pues, sí, me encanta, me encanta. Digo, joder, se están comiendo contenido ¿Sí? de los 90. Uh -huh. eh, sí, pero fíjate. 2000. Ya, ya. fíjate, José Luis, ahí hay una cosa muy curiosa, tío. Están viendo series de los 90, de los 2000... Porque son series de 25, 30, 40 minutos, pero no ven pelis de esa época. Claro. Apenas se ve cine de los 80. ¿Por qué? Porque captar la atención durante una hora y media se les hace muy difícil. Muy difícil. So, claro, es la cultura del videoclip a la enésima potencia, tío. Sí, si sí, es sí, una sí. cosa. Sí, sí. Entonces, claro, tiene que ser muy, muy dinámico, muy rápido. Y ahí cada vez hay más chavales. Eh, yo lo veo sobre todo eso el salto generacional con mis hijas, pero que a veces me echan a veces que les cuesta ir al cine por eso. Prefieren ver series porque son mucho más intensas, apenas en lo que es la narrativa del, del propio contenido, eh, pasan muy rápido la presentación de los personajes y enseguida empieza la acción y eso en el cine pues es, es, se hace de otra manera. ¿no? Entonces, les cuesta mucho. Es, es, somos una, es una generación muy impaciente. Y nosotros también, ¿eh? porque también hemos asumido un poco ese comportamiento. La impaciencia. Eh... Mm. Ah, bueno, lo del tema de Twitter, lo... ahora hablaremos sobre Twitter, J. Males, porque joder, tenemos unas preguntas de las últimas 70 horas. Estás... Está todo el mundo calentito. Mm. Con Twitch también está la gente calentita. Mm. Con TikTok también, también la gente está calentita. Digo, ¿qué pasa a todo el mundo que está calentito? Digo, venidos a Burgos. Que ¿Todo a... lo que empieza por qué? Que os vais a enfriar, ya te digo, que os... <laughs> algo malo tiene, pero que os vais a enfriar todos. Que hoy, había... hoy había dos graditos con niebla, o sea que aquí empieza bueno, no a enfriar ah. a la base de bien. O sea que ya. Ya habéis empezado en Burgos a hacer el frío, entonces, ¿no? Bien. Sí, ya estamos fabricando. A ver si lo empezamos sí. a mandar por ahí. Ya empieza ahí. la estación del frío, ¿no? <laughs> Amparo, ¿teníamos alguna pregunta por ahí pendiente de J. es Bastante interesante. De J. -Males, mira, bueno, eh, tenemos pendientes bastante, pero sí, sí, pero me gusta esta de acerca del talento. Dice, ¿os cuesta trabajo encontrar talento para contratar trabajadores? Me encanta. Joder. Bueno, tú que acabas de aterrizar en la empresa. No, pero, no sé, yo... pero sí que he visto, pero yo he vivido el proceso de selección. En mi caso fue un fichaje un poco que vinieron a buscarme, ah. pero, pero sí que he visto cómo es el proceso de, de selección. Y casualmente, ah. eh, hace seis meses, o no, un poquito más, yo creo que igual ahora casi un año, participé también en un proceso de selección para una empresa muy importante que se llama Automatic, que es una multinacional tecnológica eh, muy, muy uh -huh. grande, de las más grandes del uh -huh. mundo. Y fue, me resultó muy interesante ver cómo, porque ahí fue, participé un poco por, por ver la experiencia, porque sabía que eran procesos muy largos y muy curiosos, y quería medirme un poco para ver cómo, cómo era la experiencia, porque además era un proceso en inglés y tal, y quería, era un poco reto personal. Y, y yo creo que hoy en día, las, las, sobre todo las tecnológicas, han desarrollado procesos de selección de personal súper, súper depurados eh, y súper, además, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Súper amables con los trabajadores. Es decir, Ajá. yo ya sé que todos estos procesos de selección de personal siempre han estado un poco en, el, en, la, en la picota y sobre todo en temas muchas veces técnicos, donde se hablaba incluso de pruebas, donde explotaban a los trabajadores y cosas así, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado mucho y ahora hay una cultura dentro de, de algunas empresas, por lo menos eh, relativamente grandes, donde se está, se está respetando muy bien a los trabajadores a la, a la hora de realizar todos estos procesos. Ya no es una entrevista de trabajo súper tensa, sino que es un proceso en el que tienes que pasar por diferentes filtros, donde te van haciendo diferentes pruebas, pero donde, fíjate, hay un concepto muy interesante. Que es el de el fit, ¿no? Es el ajuste entre la cultura de la empresa y la cultura que tiene el trabajador, para ver si hay un match ahí, correcto. Sería el Tinder de las empresas con los trabajadores. Sí. ¿Se adapta bien? Perfecto, vamos para adelante. ¿No se adapta bien? Bueno, pues mira, este no es tu espacio, seguro que hay otro espacio donde puedes trabajar. Pero yo lo he visto con empleadas, en concreto, en este caso eran mujeres, de recursos humanos, súper amables con los trabajadores y con una experiencia de, 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 de proceso de selección de personal. Que a mí me ha parecido que estaba muy bien hecho y era una experiencia en la que además te permite aprender mucho de lo que estás haciendo. Con lo cual, yo creo que se lo están trabajando muy bien para la búsqueda del talento, y no solamente eso, sino de que del talento que mejor se adapte a la empresa. Hmm. Porque puede haber gente con un valor increíble, pero que luego, pues, no tenga una cultura de trabajo en equipo o que no acepte si no, no, si no es el líder de, del, del proyecto o diferentes aspectos ¿no? o no quiere trabajar desde su casa y prefiere trabajar en una oficina porque no porque tiene problemas con su productividad personal cosas de este tipo. ¿no? Entonces yo creo que cada vez se respeta más, aunque esto claro hay tantas experiencias como empresas. ¿no? Yo hablo un poco de lo que me he encontrado yo. Eh, y, y en mi caso ha sido muy, muy agradable, la verdad. Qué bueno. Yo creo que sí que se está buscando más equipo, equipo, equipo. Eh, equipo, 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 piña, 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 eh, hacer que la empresa crezca a través de eso, de, del trabajo, del trabajo, de, de la suma de talentos. Sí. Y creo que se está buscando lo que se ha buscado siempre en el deporte. Sí, <laughs> que, la sí, de, sí, sí. que la suma de talentos lleve adjetivos mayores. Y, y creo que eso, que las individualidades sumen y que, y que al final eso pues que cada uno aporte donde crea que es, que es mejor y yo creo que, que eso es, es brutal no siempre se lleva como ya sabemos todos a, la, a las elecciones eh, eh, se lleva o a los equipos Se lleva a los mejores jugadores se lleva al que hace equipo al que hace piña y al final pues eso yo creo que sí que es un valor para, para una gran empresa claro. todo para una gran empresa. Claro. Además, hay que tener en cuenta que, que ahora, con el, desde la pandemia, se ha abierto una cantidad de opciones y de posibilidades de, de trabajar para empresas extranjeras increíble. O sea, este boom que comentábamos antes del trabajo remoto ha abierto. No sé si las posibilidades de empresas, porque yo creo que ya estaban allí, ellos sí. ya lo estaban haciendo, pero dentro de nuestro mercado, ¿no? Dentro de nuestro panorama, yo creo que han surgido ahora muchas, muchas oportunidades. Y ha habido, ha habido gente que se ha estado estrenando, entrenando, perdón, estos dos años a trabajar desde casa. Quisieran o no quisieran, no quedaba otra. Perfecto, Entonces, bien. esto. Claro, esto ha servido para decir, bueno, pues no era tan malo como yo creía o podría seguir trabajando así perfectamente y mira, ahora puedo optar a trabajar para una empresa francesa, o para una empresa alemana o para una empresa mexicana. Es una oportunidad muy interesante. Es una oportunidad chulísima. Mm. Eh, completamente de acuerdo. Nos dice por aquí José. Pues nada, oye, eh, yo vamos, José Miguel, ya sabes que, que aquí estamos también para debatir, pero que vamos, que yo creo que aquí estamos más o menos más o menos todos de acuerdo en, en, en lo que está comentando Pablo. Hay una pregunta de, de Pablo, que, bueno, eh, digo de Pablo, perdón, de José Miguel. José Miguel es el responsable de, un, de una asignatura y de un proyecto muy chulo de la de CIA Cartuja, de un centro de FP. Eh, le tuvimos aquí igual. también como invitado, eh, por eso digo que ha echado las redes sobre ti y me imagino que, que se pondrá en contacto contigo, <laughs> eh, José Miguel, eh, LinkedIn, eh, Pablo no te va a decir que no, por lo menos a que le mandes la propuesta, yo además creo que le va a molar mogollón. A, a, Colaboro a... Con, varios, con varios centros de FP en, en cosas así de ayudarles en, en cosas formativas, porque primero, eh, soy un gran fan de la, uh -huh. todo lo relativo a la educación y la formación, eh, y además soy un ex eh, alumno de FP. O sea, que, vale. pues, yo he estudiado, estuve en la universidad, pero también he estudiado FP. Y, y creo que hay tenemos la suerte en España de contar con ese tipo de formación, que es muy, muy interesante. Y con un eh, generalmente con equipos docentes que son la caña. O sea, yo los que conozco que están más cercanos a mi actividad profesional, conozco a muchos profesores de FP con una pasión por lo que están haciendo increíble. O sea, hoy a día claro. los, los estudiantes eh, o sea, de España. José sea, Miguel mucho... es de esos. Pues, te podemos asegurar pues, que José, José Miguel, Miguel es, es de eso. el profesor te podemos asegurar. Eh, vamos a decir el, mm. el, el, profesor, el profesor arquetipo de tío que se le ocurra mogollón con sus alumnos y que precisamente trabaja con sus alumnos y a y través además, de Twitter. Una... Por eso, y bueno, ha, por eso va a preguntar, por eso te ha, ha dicho la pregunta de qué pensamos de, sobre Twitter y, y los últimos movimientos de, de Elon Musk, que si queréis hablamos sobre ello, sobre ello ahora. Bien. Pero Amparo iba a hablar de él porque le conoce mucho más, evidentemente. Sí, bueno, yo llevo colaborando este año. Eh, descubrimos que de, desde el 2016, o sea, imaginaros ya seis años y además es un profesor súper innovador y, y que lejos de aplicar una metodología tradicional, no, no, aplica una metodología innovadora y su asignatura de comunicación. Y atención al cliente la lleva bueno pues a través de las redes sociales, las nuevas aplicaciones eh, bueno, totalmente práctico, ¿no? Qué guay. O pues... sea que ya te hemos puesto los dientes largos también a ti, Pablo. Es que, es, que no me es, un tío, bueno, es un tío que ahora no está con nosotros aquí, pero es un tío muy cañero. O sea, a mí yo tuve la gran suerte de tuve la desgracia de perder amparo un tramo final de la entrevista o de la, o de la visita que tuvimos a este sí, sofá digital claro. de... De... de de J. Malex. Como se hace llamar en todas las redes sociales, y la verdad es que, que disfruté muchísimo hablando de FP y de la formación y de la gente joven, de la que ya sabéis que yo soy ultra defensor. En ese aspecto sí que soy ultra, ¿vale? Soy, soy ultra defensor. Mm. ¿Qué, ¿Qué opinas de Twitter, tío? Que tú estás en Twitter ¿Tú, tú son? Eh, es que Pablo Moratinos está en Twitter. ¿no? Es, es Twittero de pro. O sea, es Twitter sí, de sí. pro. Yo soy muy fan, es mi Sí, sí, es mi red social preferida. Estoy sufriendo con esto, estoy sufriendo relativamente con <laughs> todo esto que está haciendo el señor Musk con Twitter, o que está amenazando, porque en realidad lo que está haciendo todavía no no está haciendo nada y me importa bastante sí. poco que vaya a cobrar 8 dólares por el cheque azul, me da bastante igual. Pero eh, sí que hay cosas que me preocupan, como que es el tema de la, la carta esta que se juega ahora con el tema de la libertad de expresión en Twitter. Eso sí me preocupa, porque... Hay una, mira, hay, una, hay una cosa que en, en, en Internet eh, las leyes que rigen son las mismas que la vida lejos del teclado. O sea, yo no puedo ir por la calle a la donde un tío e insultarle y dar una patada en la espinilla y, y quedarme tan ancho. No puedes hacer eso en la calle. En Twitter tampoco puedes hacer eso. Ni en Twitter, ni en un blog, ni en ningún lado. Tú no puedes ir donde una persona e, e insultarle. Eso, eso, es un, eso es una falta y, y poder, depende de lo que hagas. Si la amenazas, por ejemplo, de muerte, puede llegar a ser un delito, igual que amenazar a alguien por la calle. Entonces... Eh, Arroba policía no está no puesta todo el día encima de todos los lados, pero las redes sociales evidentemente tienen una responsabilidad sobre lo que pasa dentro de, de ellas. ¿no? Hace, mira, hace un tiempo, recuerdo que hablando con un, con, un, con un gran amigo que tengo dentro del mundo del hosting también, me comentaba que debatíamos un poco sobre la responsabilidad que puede llegar a tener una empresa de hosting sobre los lo que a los clientes albergan en sus servidores. Un yihadista. Claro. Un claro. violador. Un claro. abusador de menores, un claro. maltratador. Claro. Es que de esto hemos hablado, tío, y esto es una es que pasada. Es un... Claro, Me ¿y dónde acaba? Base. ¿Dónde empieza, ¿no? La responsabilidad del proveedor de hosting una vez que sabe que ahí se está cometiendo algún tipo de infracción, ¿no? Porque muchas veces llega una, una solicitud judicial, cosas así, ¿no? A veces son cosas que. Que cruzan los límites de una forma no tan, no tan grave, o sea, sí si que son muy graves, pero quiere decir que no, no están en el delito, como por ejemplo, eh, no sé, páginas con, eh, que transmiten mensajes nazis, por decirlo algo, ¿no? Que puede estar incluso dentro hoy en día de la legalidad, pero que están bordeando y cuál es la responsabilidad social que tiene la empresa que está eh, tolerando eso. ¿no? Todo este tipo de cosas, claro, en las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Entonces que ahora eh, nos, nos envuelva este señor más que en la bandera de la libertad de expresión para, no sé, digamos, permitir que ese tipo de mensajes pues, eh, campen a sus anchas por la red, pues bueno, habrá gente que se sentirá cómoda con esa situación y a mí me parece muy bien que se sientan cómodos con ella, pero yo no. A mí conmigo eso no cuadra. Yo, quiero, yo prefiero vivir en una red en la que haya una cierta sensación por lo menos de seguridad, donde... Eh, no sé, donde las fake news no campen a sus anchas, donde la gente no tenga que pasar miedo por publicar determinado tipo de contenidos. Me gustaría vivir en pues, esa situación. Que no, no se les amenace, que no se les. Claro. Nosotros claro. tuvimos aquí a Keca Sánchez, eh, sí. que sufrió muchísimo. No a grande, hace no a grande. Sí, pues hace cinco años ya sabes que. Bueno, tuvo sí. un acoso y derribo por parte de un individuo que, bueno, pues sí. llegó al final a la policía. Lo que ocurre es que, como todo, eh, va muy lento. Eh, una demanda de este estilo, al final, tarda un año más o menos en llegar. A veces, para cuando quieres llegar, ya ya prescrito. No, no es que ya prescrito, pero es imposible cazarle. Sí. De hecho, también hemos hablado sobre el tema de este hosting. Hemos hablado, con, hablamos con Álvaro. Y, y porque él también es perito en ese aspecto, y pues, es una movida increíble. Y yo estoy completamente de acuerdo en que no se puede campar a, a, las, a sus anchas, a las anchas de, de cada cual. Y, y sí que creo la libertad de expresión, evidentemente, pero como decíamos un día Amparo y yo hablando también off the record, la libertad de expresión llega hasta donde llega la del otro, ¿no? Entonces claro. yo creo que es el sentido común y, y, y bueno, pues de alguna manera el, el no el no cruzar el límite de la... pues eso, del delito del... Porque lo que dices tú, las ideas al final son, están ahí y cada cual pues las expresa de la manera que crea conveniente, mientras no, no llega la... no la sensibilidad, pero por lo menos no llera el... El, no sé, a la persona, ¿no? en este caso directamente Fíjate a la persona. Fíjate que esto es, es muy curioso porque se ha centrado un poco toda esta campaña alrededor del tema de la censura de la cuenta de Donald Trump, de Donald por, Trump. por parte de Twitter. Sí. Es un poco, ha sido un poco el motor que ha movido un poco toda esta, toda esta opción. Casualmente, Elon Musk ha apoyado al Partido Republicano en estas elecciones que se celebraron ayer en Estados Unidos, con lo cual yo creo que ya se ve un poco por dónde va el asunto, cosa que me parece fantástico. Además, en sí, Estados sí. Unidos hay mucha. Teniendo, es en muy cuenta, habitual. teniendo en cuenta, Pablo, que Twitter es una empresa privada y que puede hacer claro. con ella la que le dé la gana. Exacto. Porque cuando se comunica, cuando se dicen estas cosas, lo hablábamos el pasado día, ¿quiénes son los propietarios de todas estas empresas? Al final son empresas. O sea, parece claro. como que es la calle donde es libre y yo puedo hablar y dirigirme a quien quiera. No, es una empresa privada en la que hay unas normas. Te pueden gustar más claro. o menos. Claro. Que hasta ahora claro. eran unas normas y ahora las cambian y te gustan más o menos, pues tú sabes ahora si quieres continuar o no. Eh, de hecho, Ahí ya, luego te haré una pregunta sobre otro tema bastante peliagudo pero... que ha salido ayer porque lo ha puesto en boga Ibai, pero que de alguna manera eh, yo llevo pensando con ello desde que se eligió Qatar. Como sede del mundial. Bueno, eso es otro mero otro Es otro melón tema, bueno. que sí, ¿no? Pues vamos a Pero seguir. Espera con un momento. Permíteme que, <laughs> que cierre esto. <laughs> Permíteme que cierre esto porque, muy, sí. muy rápidamente, sí, sí, eh, sí. digo que me parece fantástico que apoye al Partido Republicano, si, le, si a él le parece bien, porque además en Estados Unidos es muy habitual que las celebrities manifiesten públicamente cuál es su orientación política. Sí, sí, y a mí sí, son. Sí, sí. De hecho, es algo que envidio, ¿eh? que, que, que aquí lo haces y te degüellan. En, en España, una celebrity dice qué partido es y o a qué partido vota y uf, se va a caer el pelo, sí. sea el que sea. Pero eh, es curioso porque casualmente mientras él hacía esto, en, en televisión estábamos viendo a Donald Trump eh, diciendo que a los periodistas que no eh, declaran quiénes son sus fuentes de información, habría que meterles en la cárcel e insinuaba que además iba a estar muy bien porque en la cárcel iban a ser violados y eso iba a hacer que terminaran cantando con cuáles son las fuentes de esa información. O sea, una persona... No puede decir eso en redes sociales, por ejemplo. No, no, una, una red social no puede permitir que alguien amenace a la libertad de prensa, que es una libertad fundamental en toda la democracia. Derecho Y, humano. En, claro, y encima decir que vamos a meter a alguien en la cárcel para que le violen y que así se le meta miedo. Para, para que Miedo. Eso no dicho, se puede. Decir? Has dicho por segunda vez miedo. la palabra miedo, que es una palabra muy Ajá. recurrente últimamente, no en este claro. canal. En todos los canales que escucho es una palabra recurrente. Yo sé que eh, es como... Iba a decir... <laughs> Iba a decir otra palabra, me voy a cortar, pero resiliencia, ¿vale? Que es que la, tengo sí. que, la tenía que vomitar, o emprendedor, ¿vale? Son sí. dos palabras, tres palabras, y la, de, pero la de miedo es una palabra que últimamente se está utilizando mucho, sí. y precisamente yo sí. creo que eso, que viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el coco, y, y, sí, bueno, y cuidado. Tiene, tienes otra, que es, que es empoderamiento. Claro. sí, pero bueno, yo, pero mira, es que esa, bueno. Sí, también. Pero esa... Creo que deberíamos utilizarla un poquito más todavía. Un poquito más. Un poquito más, ¿vale? O sea, igual que el heteropatriarcado. Habría que utilizarla un poquito más y darlo a conocer, ¿vale? Que se sepa un poquito... Eh, lo que qué es. es, lo, claro qué es que que sí. lo que hay por ahí, ¿vale? Que es lo claro, que hay por ahí, yo claro. creo que sí. Que, eh, sobre eso es Twitter, lo que pienso. Eso sobre... es lo que pienso de Twitter. Y que y no me preocupa nada que haya que pagar 8 dólares por el tic azul. No lo voy a pagar. Me a yo allá, no me Ahora, que eso tenga su impacto luego en el algoritmo del alcance y tal... Bueno, pues eso será algo que estudiar. no dejamos de, Los que estamos en, en Twitter no dejamos de ser marcas. Entonces, claro. de alguna manera, yo puedo entender que en un momento dado haya una estrategia que digo, oye, mira, a mí me interesa mantener el alcance X y por eso voy a registrar mi marca personal y lo voy a hacer con el. Perfecto. Pero como tener LinkedIn Premium, o como claro. poner Publi... Eh, no sé dónde, o como. Yo eso lo veo lícito. Es decir, cuando alguien dices que colocar ahí el, el pajarito azul va a significar. Pues, macho, es un servicio y es un servicio que tienes que pagar porque es una empresa privada, insisto. Exacto. Yo ahí no me, sí que no me voy a meter. Ahora. No me preocupa, no me preocupa. El otro, eso preocupa. El otro desde luego desde luego que sí, sí, porque al final no deja de ser una red social que menea muchísimos millones de personas y ya que empiece diciendo que va a despedir trabajadores, que va a empezar. ¡Miedo! vuelve. Bueno, Zac, ahí, hoy se ha filtrado otra noticia de que Zuckerberg también se va a cargar al 11% de la de los trabajadores que tiene y tal, no sé qué. También es cierto que, bueno, pues que no, no ha dejado de haber un boom. Eh, increíble en el tema de las redes sociales y bueno, se han necesitado muchos trabajadores y ahora mismo pues eh, algunos de ellos son prescindibles porque funcionan solas, que también hemos hablado sobre ello ¿eh? hemos sí. hablado sobre que muchas redes sociales funcionan solas y que Amparo y yo hablamos sobre, de nuevo la palabra mía, de que muchas de ellas son ya imposibles de desconectar, de hecho de sí. facto ya muchas de ellas son no son eh, digamos desenchufables, que diríamos no de alguna manera Rápido aquí quieren cobrar sí o sí me tendré que buscar un plan B dice J Malex jo, eh, J Malex es como todo claro. eh, suscripción eh, como aquí en Twitch que es lo mismo si quieres tener impacto eh, la Prime subscription si quieres tener tal eh, suscripción de primer nivel eh, anuncios antes no había anuncios ahora te meten cinco anuncios seguidos de 30 segundos eh, lo siento, chicos, es un sistema capitalista y hay que como en YouTube. Y no perdamos de vista que, que no será la primera ni la última sí. red social que desaparecerá. ¿eh? Han desaparecido muchas redes sociales ya. Habláis eh, hace que poco tiene... de una, eh, Ana Cirujano y tú. Go de... Bueno, Google, Google Plus, sin ir más lejos. ¿Google Plus? Desapareció Google y no sé sí, sí. quién estaba detrás de Google Plus. La de, pero, sí. de los Claro Y Orkut, que era una red social increíble en Brasil, también desapareció. Twenty, que en España lo significó Twenty, todo en su momento. Que que ahora, es una, ¿no? ahora es un modelo de, de, uh -huh. de claro. telefonía, de movilidad. Sí, power. sí, sí. Bueno, y la, sí. y la última, una de las últimas fue la, de, la del sonido. Y bueno, y, y Big Real me da a mí sí, que sí. va a durar, tienen varios, pero yo creo que me va, me va a durar, durar un telediario. Y como... sí, Clubhouse <laughs> también ha perdido mucho del impacto Clubhouse. que tuvo en su momento. Al final, todo esto es un ciclo y yo llevo, mira, todos los cursos que he dado a emprendedores les he dicho veréis que habrá un día que desaparecerá Facebook y no está tan lejos como creemos pasa corren pasan muy rápido el tiempo tío y luego y... vienen los chinos como dice no comen. como dice Joaquín este no el, el Sevilla no el otro y dice, los comen los chinos los chinos comen los comen los chinos y mira ahora se ha puesto las pilas Instagram y amigo ahora sí. te deja poner musiquita ahora ya eliges las fotos y te hace directamente el rilel y todo este tipo de cositas así es que al final yo creo que vamos muy rápido y, y, lo que hablábamos antes, la gente joven va por delante de nosotros en ese aspecto, y yo creo que, que mola, mola verles lo que hacen y las cosas que hacen y este tipo de cosas. Bueno, la inteligencia artificial en Canva, la última, bueno. la última configuración de. de uh -huh. Bueno, ayer estuve. Bueno, ayer, ¿qué cojones? Me dieron las 2 de la mañana probando el pro de Canva de la inteligencia artificial de que te crea las infografías diciéndole las cosas, tío. Yo dije sí, ¿Qué es esto, chaval? Se lo conté a Amparo y flipaba. Y dije, no puedo dejar de verlo. O sea, la inteligencia este artificial es, es... A mí ahora mismo es lo que más hype me genera, tío. Es un subidón increíble. O sea, es que... Es, es brutal, tío. Yo cada vez que me siento media hora a jugar y seguir estoy llamando a mis hijas: mirad, mirad, mirad decidme algo. Vamos a, vamos a crear algo. Es que es una pasada, tío. Sí. Una pasada. Es increíble, Canva también, cómo ha evolucionado y, y cómo sí. está gestionando este tipo de cosas. Sí, has leído el comentario del chat de J. Males, ¿no? Sí. Es un puto crack. Yo perdona que diga, que diga esto, pero. Sé que es un profe, nos ve gente que, le, que son alumnos suyos, pero tenéis un profesor que es la hostia, de verdad. O sea, es que es increíble. Porque pone, menos mal que me quedan tres años para jubilarme. Dice, así que estaré donde estáis sí, vosotros. Y, y es así que estaré donde estáis vosotros. Digo, me cago en sos. Pues profesores como tú, que están a, a tres años de jubilarse, sois bastante más modernos que gente que ha, que, que ha empezado relativamente hace poco. Ya Eso ves. lo digo como cuñita, pero muy estrechita, ¿vale? Porque sé que casi todo el mundo se está poniendo las pilas uh -huh. O sea, qué guay. Eh, Amparo, por ahí, pregunti. Eh, claro, por ahí, bueno, hay cosas que aparecen y otras que desaparecen. Eh, desaparecerán redes sociales, pero hay una cosa que me interesa mucho. El podcast ha llegado para quedarse. Eh, va a ser el futuro de la comunicación y háblanos un poco de tu proyecto, vamos, de. De tu trabajo en un billete a Chatanúa. Madre mía, el podcast. El podcast es la promesa incumplida siempre. Joder. Eh, Joder. Es que yo llevo desde el, yo creo que desde el 2010 o algo así, haciendo podcast, haciendo, haciendo el mongolo, haciendo podcast, porque no he parado de hacer, de hacer el chorra en todos esos años. Con, con un poco apareciendo y desapareciendo, ¿no? Pero vamos, yo he hecho, creo, creo que he hecho que este es mi cuarto proyecto ya de podcast, un poco con fundamento. Eh, el podcast ha llegado para quedarse. A ver, sí, el podcast ya está. O sea, ya está. Exacto. Lo que pasa es que lo que no sabemos, o lo que ya podemos tener ciertas dudas, es si se va a convertir en un formato de masas. Creo que eso no va a llegar a pasar. Creo que va a ser un formato pues, con un nicho muy, muy comprometido, un nicho grande, ¿eh? va a ser un lo que se llama un macro nicho, pero que va a ser, no va a dejar de ser un nicho. Es decir, nunca va a ser una comunicación de masas como puede ser el consumo de contenido en Twitch o en YouTube. O el contenido audiovisual. Siempre, siempre ha sido muy poderoso. Pero es verdad que está cubriendo un tipo de, de experiencia de consumo de contenido en el que cada vez se está apuntando más gente. Es, es verdad que no es un crecimiento muy, muy fuerte, pero es un crecimiento mantenido. Y esto nos está ayudando mucho la entrada, sobre todo, de grandes eh, plataformas de comunicación, como puede ser, por ejemplo, Podium Podcast de, de Prisa o otros grupos que están entrando ahora, que están generando un material de enorme calidad, una cosa increíble. Y están metiendo mucho, mucha financiación que hasta ahora no la había. Entonces, yo creo que es una oportunidad tremenda, eh, sobre todo para los que escuchan podcast, pero también para los que hacen podcast. ¿Por qué? Porque tenemos más contenido que nunca para escuchar y más dinero que nunca para hacer podcast. Y además, estamos en un momento en el que la tecnología es súper asequible y nos permite hacer eh, producciones muy, muy eh, de alta calidad, ¿no? muy profesionales. Y además. También coincide con que, o coincide, no, es natural que como, como derivada de estas dos cosas que estaban comentando, que cada vez hay más marcas que están dispuestas a patrocinar podcast. Se está profesionalizando el podcast. Y esto está muy bien, porque no es lo mismo vosotros que estáis haciendo este, este trabajo, vosotros sabéis que requiere un montón de tiempo de preparación: hay que preparar las entrevistas, los guiones, hay que editar los programas, hay que difundirlos, hay que escribir las, los resúmenes, hay que subirlo a las plataformas, joder, es un curro, tío. Es un curro importante. Entonces, cuando tienes una marca por detrás que te está ayudando y que te está poniendo un poco de dinero para, que, para suavizar un poco lo que es todas esas fricciones, pues ayuda a que se hagan las cosas con más frecuencia, durante más tiempo y con mayor calidad. Y si combinamos frecuencia, paciencia y calidad, tenemos siempre un buen producto que la gente va a consumir. Entonces... Yo, por ejemplo, eh, soy muy seguidor de los podcasts ahora mismo de Spotify, porque creo que los claro. tengo una calidad increíble. De hecho, uno ya sabes cuál puede ser, que es el de es más uno, de, de nuestros amigos de Drafteados más Antonio Daimiel. Claro. Eh, claro. Eh, es una vez a la semana, 37 minutos exactos, y me pide más. O sea, me pide más. O sea, yo digo, ¿pero por qué terminan ahora? Y tengo que esperar una semana. Entonces, cada vez que me sale la notificación de martes. Esté viajando, esté tal, 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 siempre les quiero seguir. Me pasa con SUNE, me pasa con gente que saca podcast, sobre todo cada X tiempo así tal, que digo, coño, una. Hoy tengo una cosita que escuchar que me va, me va a molar, ¿no? Y, y a nosotros nos, nos ha pasado que lo mismo, nos dice la gente, dos veces a la semana mola, una hora y media, me lo llevo en el coche, me lo pongo en el metro, me lo pongo claro. en el autobús. Pues yo creo que eso que eso es, es fundamental y, y al final pues eso provoca... Ahora, claro, ellos lo hacen con una calidad y con una edición y con un... tiene nada que ver evidentemente, pero nosotros tampoco buscamos ni pedimos eh, tener miles de seguidores. Al final esto para nosotros también es una terapia que te dije en su momento de, del día a día y de, de decir, bueno, por los martes y los jueves como el de hoy, pues bueno, pues estamos con, con gente súper agradable y con amigos y colegas. Y disfrutamos un buen rato, que se ríe por aquí. Se ríe por aquí, amparo, que al final se trata de eso. Se trata, se trata claro. también de eso. Pero, que pero fíjate que hay... también qué hacéis, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el Growth, mucha gente que no sabe eh, lo que es Product Hackers, no, mucha gente que no sabe quién es Pablo Moratinos, que igual está no, no. en nuestro ámbito, en nuestros círculos, que decías de Google Plus. Vale, pues yo creo que, eso, creo que eso es muy, muy bueno. Pero fíjate una cosa, José Luis, ahí que el, el, el comentabas la calidad, ¿no? O, digamos, la el nivel de producción que puede tener una producción de Spotify o de Podium Podcast con, con algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero no. No es determinante tampoco para el éxito del, del contenido, porque fijaros que en el momento en el que más eh, arriba estaba el nivel de calidad de producción de contenidos que veíamos en YouTube, de YouTubers que tenían unos trabajos de, de postproducción increíbles, de estudio y tal, aparece Twitch y de repente nos encontramos a gente metiendo el rollo durante dos horas sin guión, eh, charlando y chateando con las personas, sin ningún tipo de, de, de postproducción exagerada, que obtiene un éxito increíble que engancha con, con toda la juventud y no sabes y, muy bien y, por qué sí, no sabes claro, muy bien ¿qué, por ¿qué ha pasado? ¿no? Y dices, en el fondo es un poco lo mismo hay, hay público para contenidos súper elaborado, elaborados y público para contenidos mucho más dinámicos, más eh, de tertulia más ligeros si quieres no sé, eh, eh, y luego que hay gente que to lleva toda la vida haciendo podcast y no lo sabe. Lo sea, comentabas ahora de no. Miel El tono de Daimiel de comunicación es muy de podcast. Incluso cuando hacía televisión o radio, es que era muy de podcast, o sea, esa cercanía, esa naturalidad, esa simpatía, ¿no? Es un gran comunicador, es buena persona, claro. eh, nunca se ha metido con nadie, sobre es un profesional de lo suyo porque habla sin, sin necesidad de menospreciar a nadie. Eh, a mí me parece. Bueno, yo le sigo desde. Bueno, le sigo, es un desde, le sigo desde el 2000, cuando empezó con con otro gran comunicador de, de este país que era que era su buen amigo y fallecido Andrés Montes, ¿no? Eh, uh -huh. Muy distintos, muy distintos, y a la par, lo que decíamos antes, muy distintos, con dos talentos muy diferentes en el mundo de la comunicación y que hacían un equipazo increíble, y que gracias a ellos, bueno, pues introdujeron la NBA en este país, porque sí, la sí. NBA era conocida, pero realmente los que le dieron el empujón en Canal Plus fueron ellos, ¿no? También ¿Tú te imaginas lo, como... que, lo que habría hecho Montes en Twitch con los partidos bah, de la NBA Montes, en paralelo? Hubiera Mont, Montes increíble. hubiera sido... Un, un, un animal de, de Twitch sí, sí. un animal, sí, sí. o sea, yo estoy sí, seguro sí. y de hecho, alguna vez se lo han comentado a, a Daimiel, bueno, de hecho a Daimiel hace no mucho le, le han ofrecido tener su propio canal de Twitch ha dicho que no eh, y bueno, pues yo me imagino que, bueno, pues como otras muchas cosas y otros muchos profesionales ¿no? que al final se encuentran como donde están claro, y, claro, claro. Oye, ellos, pero por ejemplo Maldini sí. eh, creo que en menos de un mes eh, Maldini ha conseguido cerca de 800.000 seguidores. Claro. O sea, 800.000 seguidores en menos de un mes. Pues es una puta bestialidad. Realidad. Entonces, claro, cuando dices, este tío aquí tiene que estar, o Ciro López, otro eh, sí, 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 gran claro. periodista de este país, que al final puede gustar clásico. más o menos su contenido, que encima sí, sí, en Twitch con gente joven se ha transformado Exacto. porque era un, para mí, un, vamos a decirlo así, un, un boomer, muy boomer. Sí. Eh, muy abuelo cebolleta y sin embargo el sabe, ahora y es sí. un tío que se ha transformado y encima cae sí, sí, bien sí. el tío se ha vuelto más objetivo es divertido sí. Sí. ha suavizado o sea, el perfil que tenía pero lo ha hecho más, se ha hecho más simpático por decirlo sí, alguna manera, más pero allá, más yo más creo allá. que además yo creo que sin darse cuenta porque al final yo creo que va viendo el chat ve que la gente se comunica con él y creo que en esto Amparo además pilota mogollón eh, al final conecta con gente joven y eso se va haciendo se va filtrando por osmosis y, y joder eso es eso es chulo eso a mí me me, me, Pero me, es esto, muchísimo. me me hubiera gustado mucho ver a Andrés Montes en Twitch y retransmitiendo eSports hubiera sido un espectáculo increíble o sea. yo creo que ahí va ahí... Yo estoy seguro de que Ibai como monstruo de esto lo hubiera fichado fijo, o sea lo hubiera contratado Hombre. y lo hubiera puesto en nómina, o sea vamos sí, sí, a... sí, sí. o al revés, o igual Andrés lo hubiera contratado a Ibai porque hubiera también, sido vamos... también hubiera sido sí, sí, un, sí, sí. una buena, una buena sí, sí. asociación la verdad. Eh, nos, nos despide por aquí J males porque se tiene que ir desde Granada a Sepira y ha dicho que pondrá la grabación de los alumnos porque vaya Piropos, digo joder vamos, o sea Piropos es que, como le he dicho yo, merecidos, vamos, desde luego o sea, es un tío que merece muchísimo la pena conocerlo y como profesor, pues de esos profesores que dices, que joder, de película que, que molan, ¿vale? Eh, Amparo, preguntitas por ahí, que yo tengo también ya ver... o sea, vamos una hora y a ver si la... una hora justa, pero llevamos un montón de preguntas seguimos ahí cuando ya. tú, Pablo, ya sabes vamos a estar como unos 40 minutos más o sea que esto es como una especie de de, de maratón y Muy bien, muy y Amparo, perdóname. Ah, nada, nada. No, no, es que ya te has tomado la onza de chocolate y ya no hay claro, quien te pare. La droga, la droga. <laughs> es así, hostia, que no nos vané Twitch. <laughs> Cuidado, droga, droga inteligencia eh, artificial. Sí, ah, <laughs> sí, 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 a ver qué vas a decir tú. Eh, hay una. Bueno, sí, ha sí, sido una discusión. Eh, blog sí, blog no, los blogs están vivos, más vivos que nunca. Tal. Y hay blogs que lo petan. ¿Tú cuál crees que es la clave del éxito de esos blogs que petan? Eh, mira, hace... Eh, creo que fue para Work en Granada, para un evento de WordPress que hice en Granada. Creo recordar que fue en Granada, no estoy seguro. Hice una conferencia precisamente sobre que se titulaba Blogs que lo petan, ¿Cómo demonios lo hacen? Se titulaba. <laughs> sí, sí, no, no, a mí es que me ha llamado ah, la, la atención. Sí. ¿no? De... Podéis, podéis buscarlo porque además creo que está en YouTube o en sí. wordpress.tv, que es donde sí. subimos todas las conferencias de la web. Puede Mira, hay una, ahí hay una. Y además esto vale para cualquier persona que se dedique a publicar contenidos en internet, sea la plataforma que sea. La magia, estudié, yo creo que eran a siete u ocho blogueros eh, y blogueras muy importantes, todos con un perfil eh, profesional muy, muy reconocido y con blogs eh, alimentados todavía en aquel momento, creo que esto fue hace dos años o tres años, eh, y la palabra mágica siempre fue la constancia. Picar piedra. Esto es un trabajo a muy largo plazo. Martillo y pilón. Sí, sí, absolutamente. Sí. Los, los Dar blogs... la burra. Claro, los blogs siguen siendo el tipo de contenido preferido por la principal herramienta de generación de tráfico del mundo, que es Google. La búsqueda orgánica... En... Yo me he encontrado muy pocos proyectos en los que no sea la principal herramienta de captación de tráfico. Incluso aunque no es... el SEO no sea la estrategia de, de, ese, de ese negocio ¿no? o de ese producto digital. Entonces... Eh, el blog va a seguir siendo la principal manera de dar a conocer nuestros proyectos o de dar a conocer nuestra propia marca personal, que para mí creo que el blog es la, el arma definitiva, es, eh, para, una, para una estrategia de marca personal es el arma definitiva. Y además tiene que ver mucho con lo que comentábamos antes, que cuando te cierren Twitter y cuando te cierren LinkedIn y cuando suban los precios de la publicidad en no sé qué plataforma. Solamente habrá un sitio que te quedará con tus propias normas, con tus propios precios y donde tú tienes el control absoluto, que es tu blog, tu web. Es lo único que te pertenece. Eh, incluso, fijar, fijaros que antes hablábamos también y lo un poco con lo que comentábamos antes que los proveedores de hosting no con ese compromiso que tienen también con que ellos dan un servicio y luego, oh, claro, lo que nosotros hacemos con ese espacio pues ellos tienen posibilidades muy limitadas sobre cómo pueden meter mano ahí. Eso es una ventaja. Por supuesto, también, para esto claro. que estamos diciendo, ¿no? Porque yo soy el que pongo las normas. Que no me gusta tu servicio, no estoy contento con lo que estás haciendo, pues cojo mis maletas y me voy a un servidor de Rayola. Y ya está, y estoy ahí encantado de la vida, ¿no? Pues esa libertad que tenemos solamente la podemos hacer con, con un blog o con una web propia. Una web propia al final se levanta muy rápido, ¿no? Pero un blog puede ser un trabajo de muchísimos años de generación de contenido. Para mí es el único espacio que nos queda eh, privado personal. Eh, intransferible y seguro en internet. Es el único sitio que no te va a traicionar nunca. Entonces, eh, mmm, ya sé que esto es un poco como una ola que en el que hay una época en la que la gente es muy bloguera, otra época que no sé qué. Bueno, hay dos cosas que se mantienen desde siempre, que son los blogs y el correo electrónico, el email. O el email marketing, si queréis que lo veamos de esa manera, ¿no? Los dos siguen funcionando perfectamente y siguen siendo las dos herramientas, por una parte el blog. La principal herramienta de generación de tráfico en sitio y el email marketing, la principal herramienta de generación de clientes, con porcentajes de conversión muy superiores a ningún otro canal de captación. Así que, uf, blanco y en botella. Las redes sociales son maravillosas, pero son siempre temporales. Claro. Temporales y finitas, que estábamos hablando claro. antes, ¿no? Temporales e incontrolables, e imprevisibles. Incontrolables. Tío. Exactamente. Fíjate que hablábamos antes. Estaba escuchando esta tarde, creo que ha sido a Valentisa Juan con. ¿Con quién era? Eh, jo, ahora no me acuerdo con quién era. Bueno, el caso es que decía que en TikTok, si no generas eh, la, cap la captación del, del potencial cliente en menos de cuatro segundos, eh, TikTok te, te, de alguna manera te penaliza. ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que, que es muy difícil, a no ser que sea un contenido, como decíamos antes pues histriónico, eh, súper llamativo, en el que hagas el, el, el mongolo, o en el que bailes, o en el que, porque con la palabra va a ser difícil, tiene que ser todo visual, imagen y demás. Estoy viendo, de hecho, de hecho voy a hacer una crítica eh, aquí. Veo a mucha gente, con, eh, mucha gente del mundo de los congresos que conozco, que conocemos todos aquí, que se han dado de alta en TikTok y no generan contenido para TikTok. Están en TikTok, pero no generan contenido de TikTok, y no es nada llamativo. De hecho, algunos... ...en algunos momentos me da un poco hasta como de coraje... ...decir, coño tío, no lo hagas aquí... ...porque no es tu nicho de mercado... ...hazlo en LinkedIn... ...que este producto te va a funcionar... ...pero joder, no sé si no lo estás viendo... ...y se supone que eres tú el que me tienes que dar a mis lecciones... ...pero yo solamente como usuario... ...no me quedaría a verlo... ...porque si tú me tienes que explicar qué es el growth... ...y me lo explicas con palabras en tu oficina sentado... ...delante de una cámara y demás... ...a mí, que crees que te digan TikTok... Eh, no, no te lo compro, no te lo voy a comprar. Ahora, es si el no estás... vídeo de LinkedIn que lo han cortado en vertical, punto correcto, eso es tu adaptación. Correcto, sí, y, sí. y creo que es un error. De hecho, bueno, mucha gente que, que, ha creado, que, ha, que ha creado, como dices tú, libros y que para mí es crear libros y demás, que intentan estar en TikTok, digo, te estás equivocando, tío, en TikTok así no vas a poder estar, o sea es imposible. Ahora, ¿qué tiene de ventaja TikTok? Pues eso, que, que es nueva, que posiciona muy bien, que no es necesario meterle pasta de momento, aunque pague mal y, y poco más. O sea, eso es sí. así. Que te facilita la vida a la hora de crear vídeos, pero poco, más, pero poco, poco y, más. Y que tiene una, y de momento una generación de clientes muy limitada, ¿eh? porque recordad, los que uséis TikTok, pensad en cuándo fue la última vez que, hiciste, que hicisteis clic en un enlace de TikTok para salir de la plataforma. Probablemente no lo hayáis hecho nunca. Yo te diría que ni casi te iba a decir, buah, es que te iba a decir que ni siquiera en, en Instagram. Claro, es que ahí está. Ni siquiera ni está pues porque son menos marcas la, menos la publicidad y tiene que ser lo que hemos hablado muchas veces tuyo. Es una publicidad sí. muy dirigida, eh, local, muy local, muy local, para que la gente dé a subir y abra, abra la página y te compre. Es muy sí. muy complejo. Pero bueno, a nivel de e-commerce puede, puede funcionar bien ¿eh? en algunos casos, pero eh, es muy difícil generar tráfico web desde estas redes sociales. Entonces están, son maravillosas para generar marca, para generar branding pero para generar conversiones y clientes es mucho más limitada. Entonces, cuidado con los recursos que dedicamos a estas herramientas porque puede ser que no los estemos rentabilizando. Correcto. Que... Pero es que nos hemos quedado ahí. Estoy Hay, ahí una yo... pregunta, Hay una pregunta... Um, no, no, el viaje a Chatanuga, sí, pero el viaje a Chatanuga, ah, es que se ha quedado ahí. <laughs> pues es verdad que no, los, sí, sí, no nos hemos lo empezado lo con contado, los podcasts, no lo he hemos empezado con tal. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Tiene que haber un espacio pero promocional. No... Y sobre todo, claro, que el cuesta pan, mucho esto, es sí, sí. y además está Ana Cirujano, joder, que es que es que me cae de puta madre, y lo digo así tiene además, y hay que hablar de, eso, sí, sí, sí. que hablar de sí. joder, porque coño, que hemos venido a hablar de nuestro libro, como decía aquel. Mira, no, hace eh, tres años y pico, eh, en una llamada, yo hablo mucho con Ana, Ana es una diseñadora de negocio digital... Eh, que es muy buena amiga mía y además somos socios en algunos proyectos. Nos, tenemos una relación muy, muy fuerte como socios y, y como amigos. Vamos, somos prácticamente como si fuéramos primos o, o hermanos, casi, casi. Somos, tenemos muy buena relación. Y eh, nosotros regularmente, pues todas las semanas, hablábamos un rato por teléfono y nos contábamos por nuestras mierdas de trabajo y tal. Y un día hablándolo, claro, le, le dijimos, joder, esto qué pena que no lo hayamos grabado, porque seguro que habría gente que se habría reído con todo esto. Y, y, oye, ¿por qué no lo grabamos? Y entonces decidimos hacer una cosa, o sea, adquirimos un compromiso que fue, vamos a hacer un podcast quincenal, que sea una charla aproximadamente de una hora entre nosotros dos, hablando de un tema que nos apetezca, y lo vamos a eh, publicar tal cual lo grabemos, sin edición ni nada. Lo, va a ser en bruto y en crudo, no va a tener ni caretas. Y entonces creamos un podcast quincenal que en realidad salía todas las semanas, porque nos lo pasábamos tan bien que nunca fue quincenal. Nosotros, de hecho, durante años tuvimos el claim de que era un podcast quincenal, pero salía todos los, todos los lunes. Eh, tanto fue el afán de hacerlo muy en crudo y muy real, que nos inventamos un concepto que es el reality podcasting, que es tal cual se graba, sale e incluso empezamos a emitirlo en directo. En el momento un poco que el streaming se puso más, fue más asequible, empezamos a emitirlo todos los lunes a las diez y media de la mañana en directo y según lo emitíamos, seguido se publicaba en, nuestro, en nuestra web. Y esto fue hace 183 semanas y desde entonces no hemos faltado ni un solo lunes. Ya podía ser fiesta en, en mi pueblo o en el de Ana, no importa, lo hacemos siempre. Un día fallamos porque estuvo Ana Afónica y no había manera de, además se puso Afónica el domingo, no nos daba tiempo a preparar nada para el lunes. Así que esa fue la única falla que tuvimos. Pero ha sido 183 más el episodio 0, 184 programas que hemos emitido sin fallar un, un lunes y que ha sido una experiencia para nosotros, un viaje, el viaje a satanás ha sido un verdadero viaje eh, de aprendizaje increíble. Hemos hecho unas 90, no, perdón, sí, no, alrededor de 90 entrevistas hemos hecho eh, a gente súper interesante, desde gente muy conocida a gente muy desconocida, pero con muchas cosas que contar. Y Ahí y, estamos. Así, Ahí estamos, claro. es que nuestro, nuestro modelo es muy parecido, evidentemente. Nosotros, Amparo, ya hablábamos mogollón, pero mogollón eh, semanalmente y ya prácticamente era, ya no diariamente, pero nos mandábamos emoticonos y chorraditas y tal, sobre todo noticias también, muchas noticias. Claro. Y, y más o menos es algo parecido. Al final, el stream y el estar en casa durante la pandemia a nosotros nos dio esa. Ese, nos sentó, ese picorcito que digo yo, ese picorcito, <laughs> y, y nos envenenó. Y hacerlo dos veces a la semana y tener ya cerca de 35 invitados en menos de prácticamente, en seis meses y medio, siete meses sin contar oh, agosto, joder, pues joder, supone un, lo que decimos, un esfuerzo. Por eso por eso quería que se hablara de Ana, que se hablara de, de del billete y demás, porque estaba viendo aquí un poco mi escaleta hecha como lo hacemos pero me parece increíble tío 183 programas eh, semanas yo me conecto muchas veces mientras tengo me, yo además lo recomiendo acabo de poner el último capítulo que es muy divertido que es como pintar una vaca sí. y, <laughs> y además estuve conectado suelo yo a, a veces pongo algún comentario si no eh, bueno por cierto a veces me conecto a través de LinkedIn otras veces me conecto a través de YouTube y, y creo que eso que eso que eso mola y bueno, pues de alguna manera nosotros somos un poco más boomers y bueno, pues lo tenemos directamente, nos hemos eh, lanzado por Twitch porque nos parecía un formato completamente novedoso y diferente y brutal porque aquí ya sabemos lo que hay y dijimos, coño, pues venga, vamos a hacerlo por aquí y la verdad es que estamos encantados, ya te digo que vamos creciendo muy poquito a poco pero que nuestro interés sobre todo que la gente conozca a gente como Pablo es decir, que J. les conozca a Pablo, que le escuche en riguroso directo sin hacer cortes eh, y que de alguna manera, bueno, pues, ese contenido luego también se puede haber se puede haber diferido ¿no? Menos el de Álvaro Alfontela, que lo tenemos que decir aquí, y siempre lo hemos dicho. Fue el primero que vino y la liamos con Twitch, la, la cagamos, pero literalmente, y el vídeo no se guardó. Eh, Oye, o sea que, pero bueno, está de puta bueno, madre porque tenemos motivos para volver Álvaro, a traerle. Habiendo estado Álvaro, igual mejor que no hubiera quedado pruebas. Buah. 50 y... ¿Cuántos tacos amparo? 56 o 57. Pero sobre todo es que fue súper divertido. Fue explícito. Claro, fue súper divertido, grande, tío. No un sí, grande, tío. grande sí, Álvaro, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos un aquí un una, pregunta, ¿tenemos una pregunta. Un abrazo muy fuerte porque además está el tío que está un fire porque no para y meto cuñita. Quien no conozca los hosting y quien no conozca el servicio de Rayola, aquí estamos tres prescriptores de Rayola Networks y Exacto. de verdad o sea yo voy a ser fiel defensor por muchos motivos porque yo ya dije en su momento y lo dije literalmente a mí me salvó mi vida eh, conocer a Álvaro y a Rayola hace unos cuantos años y desde luego además es que el servicio es increíble me acuerdo siempre de Bryce, me acuerdo siempre de Rubén Pose, me acuerdo siempre de Adrián me acuerdo de Luchi, de Ángela de Happy Rules que está muy cerca de mí, de por aquí, de La Rioja. Me parece sí, muchísima gente que es increíble dentro del equipo que tiene. Y lo que hablábamos antes, una suma de talentos que hace un gran equipo. De Martín. El de Martín, me olvidado, eh. Hombre, cuidado, cuidado, eh. Me esa gran mina, persona. Da, <laughs> mina. Sí, 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 esa sí. gran persona. Sí, sí. Así que. Pero, pero eh, seguramente, mira, has dado. Yo creo que has dado el clavo en el, en el caso de... Eh, hay muchas empresas de hosting en España y, y yo además tengo muy buena relación con, con todas ellas, hacen una gente fantástica y, es, y somos una potencia en este tema además, ¿eh? curiosamente sobre todo la zona, de, la zona de Galicia y la zona de Levante, ha hecho increíble lo que han salido sí. como campeones. pero para mí una de las grandes diferencias aparte de la apuesta tecnológica que han hecho últimamente que por cierto, mira esto aquí responsabilidad de Martín toda la apuesta por, los, por el CPD nuevo que han montado en Madrid, el centro de datos que, que amplía Madrid la parte humana, tío, el, el, el trato humano y el, el digamos, la, eh, la entrega al servicio que tiene esta gente, en concreto el, el servicio de soporte, que para mí es una de las cosas fundamentales que yo siempre menciono como gran ventaja de Rayola. Que porque es un tema muy humano, tío, y es una parte muy... casi siempre eh, la calidad que vas a... o la sensación que vas a tener de calidad siempre es la parte de esa relación que tienes, por una parte con el departamento comercial, obviamente, pero por otra con el departamento de soporte, porque cuando tienes un problema es cuando se mide de verdad la calidad de, de, de un servicio, ¿no? Claro. Y la calidad de, de, de los trabajadores que hay ahí. Y, y en este caso es brutal, o sea, es, es una gente fantástica. O sea, yo muchas veces... No, a mí no se me olvidan nunca los mensajes de agradecimiento cuando, cuando hago cualquier cosa con ellos porque, porque es que es verdad que son encima son amables <laughs> en tus, yo, los lo digo, yo, yo soy un chapas en Twitter y, y con las cuentas tanto de la empresa como de porque al final el otro día por ejemplo nos pasó con, con un problema de una página que no se podía comprar desde el extranjero eh, bueno intentando ahí y dice y no me acuerdo quién fue de uno de los de ahí dice voy a hablar con Álvaro vamos a intentar conseguir a ver qué es lo que, ¿qué cojones pasa aquí Porque no se puede comprar desde el extranjero ¿no? y y han dado con ello eh, otra vez a las 2 de la mañana me llega un ticket aquí de soporte diciéndome que, que han conseguido dar con una incidencia de no sé qué de la red de Redsys o sea al final o sea es una pasada y, y yo siempre digo lo mismo cuando tienes un cliente que tiene un problema y tú tienes que y tú se lo solucionas y además es un. y viene solucionado por una tercera entidad que al final no deja de ser un proveedor y un partner tuyo, Joder, es una satisfacción increíble. Porque es como Ay, no es lo que dice la empresa donde trabajas, o esa que llevas trabajando exactamente un mes, ¿no? Que... Sí, sí. ¿No? De... Que me ha encantado esa foto. Sí, pero, pero ahora os, os quiero preguntar a, a los dos: eh, ¿qué supone para vosotros ser embajadores de marca de Rayola? Mira, para mí, yo tengo que decir, eh, me ha propuesto muchas veces trabajar para, para marcas. Sí, sí. Me ha puesto muchas veces trabajar para, para marcas, para diferentes cosas. Eh, hay una. Yo llevo muchos años. Eh, no, no te voy a decir que planificando, porque no, no sería cierto, me estaría colgando una medalla yeah. que no quiero. Pero sí que llevo muchos años. Eh, tomándome en serio todo lo que tiene que ver con la marca personal, porque, porque es, un, es tu principal herramienta para vender y es lo único que no vas a perder cuando tu empresa se estrelle, tu marca personal. Eso siempre va a quedar ahí para, para bien y para mal, pero siempre va a estar ahí. Entonces, cuando te vinculas de alguna manera o cuando, cuando adquieres un compromiso con una marca, todo lo que esa marca haga, eh, digamos que va a colgar también de tu marca personal. Pues con la marca que más seguro me siento yo, con las que he trabajado nunca, ha sido eh, Rayón. Entonces, para mí supone. La garantía, la seguridad de que cuando estás eh, comprometiéndote con alguien a darle un consejo, va a estar a la altura de lo que esa persona espera. Y eso, y luego la parte de relación humana, yo en concreto mis, mis cosas las gestiono con, con, con Lucía y con, con Lucci, es una pasada, es una auténtica maravilla trabajar con ella, consultar cualquier cuestión, presentarle propuestas, siempre están abiertos a hacer cosas nuevas, tiene una mentalidad además muy, muy... Eh, emprendedora ante cualquier nueva propuesta siempre están eh, diseñando cosas y a mí me va esa, a mí me va todo ese rollo mucho a mí me va o a sea que ahí, ahí. rayola mola el hashtag el hashtag, que, el hashtag que sacamos por ahí no hace mucho que tengo por aquí cosas que vamos. O sea, sí, bueno, claro. A ver. Esto es del RBD. Claro, claro, el madero. El madero del RBD. Es que, a ver, claro, aquí. Eh, yo, como soy del baloncesto, ya lo sabéis, pues yo, aparte de desestresarme con las pelotitas de, de Rayola, joder, juego con ellas con una canasta que tengo por aquí, he hecha una papelera colgada en un gancho de un cuadro que le quité a tomar por culo y puse una papelera. Y dije, Venga, de vez en cuando me hago algún tirito así, me creo que soy Kobe Bryant. Eh, yo no, puedo no, no debería o no podría sumar más de lo que ha dicho Pablo. Pero yo vuelvo a insistir lo mismo y lo dije hace no mucho en LinkedIn. Eh, le contesté a un mensaje que escribió Rayolas de Álvaro y le dije lo que acabo de decir hace un ratito. Yo cerré una empresa con 32 trabajadores, que es lo peor que te puede pasar, uno de los peores disgustos que te pueden pasar en esta vida. Y me encontré en Aje Madrid eh, a Keca Sánchez, a Juanjo Santana, a Zona de Urolimia, eh, a, a Álvaro Fontela sentado al lado de Sonia, al lado de aquí Sonia, aquí el gran el grandullón de Juanjo y me dijeron, "Tienes que traquear el evento con Twitter porque tenemos tenemos una cuenta de Twitter bastante tocha." Me echó Twitter porque puso 900 tweets porque estaba flipando, me echó Twitter durante un rato, me baneó, que se dice vulgarmente ahora, y y conocí a Álvaro por la noche tomando un botellín de agua porque los dos yo estaba medicándome y él estaba haciendo dieta. Y creo que ha sido la única vez que hemos estado por la noche sanos. No ha vuelto a coincidir, no vuelto no a vuelto a coincidir ese, esa, esa trilogía. <laughs> eh, bebidas sanas. Un momento mágico, de verdad. <laughs> y la verdad que increíble. Yo pues, solamente puedo decir que el equipo es increíble. Lucía, Ángela, lo que digo. Rubén es un tío del copón, Adri, Martín. Yo los he conocido en diferentes situaciones y, y trabajando ya, ni os digo. A mí ya digo, bueno, de hecho, lo sabéis. Ambos, nosotros fuimos uno de los que probamos el primer hosting elástico que lanzó con un cliente que tiene, que tiene miles de visitas y muchísimo tráfico concreto en, en, en los meses de posiblemente abril, mayo, abril, mayo, junio y ha batido récords de venta en los dos últimos años de, de su producto. No se le ha caído nunca, funciona brutal, se cargan los vídeos de manera increíble, las fotos y tal y dije, bah, el hosting elástico ya sé para quiénes son y no da problemas. O sea, es que no da ni un problema, ni uno Entonces, ¿qué? Porque cuando un cliente Le tienes así, contento, y encima Dice que está a gusto y demás, y a ti te... Claro, es que al final es un consumidor final de un cliente De un cliente intermedio, ¿no? Entonces, bueno, pues, genial, yo no puedo decir más Así que... Amparo, yo creo que te, ¿no? Te hemos contestado ¿no? Sí, no, re... Sí, sí, me habéis contestado Y <susurra> quiero retomar un... un... No, vamos, ¿Ah, sí? vamos, ya Lo tengo clarísimo Lo vuestro eh, retomo la pregunta de, de Enrique que habíamos sí. dejado ahí un poco un poco atrás dice ¿cuál crees que sería una buena diferenciación en un podcast? Eh, hay muchos podcasts y no todos seguirán eh, mira el, jo, lo he dicho antes también el tema de la constancia, salen, se publican increíble cantidad de podcasts todos los días, pero muy poco superan la barrera de los 20 episodios publicados Ostras, para mí... Yo si tuviera bueno. que celebrar... Claro, esto es si un clip. Que... Eh, Aloro, un clip. clip Corta, de ahí, tac. Clip de Twitch. Ya está hecho. Sí. <laughs> este se es va a descargar eh. cagando leches. Es que es como una cifra mágica, macho. Hay una cifra ahí que es 20... puede bueno, ser 20, 21, 22, 25... Pero eh, para mí si tuviera que celebrar un cumpleaños en un podcast sería el del episodio número 20. Porque cuando llevas 20 es cuando ya sabes de verdad el compromiso que has adquirido con el programa. Y es cuando dices... Hostia, esto... Eh, estoy dispuesto a, a, a dar tanto los próximos meses o los próximos lo que sea que vaya a estar trabajando. Y además también es que 20 episodios pueden ser suficientes para contar una historia en concreto, porque un podcast no tiene por qué ser algo indeterminado, puede ser una audioserie de X programas en el que tú desarrollas una idea, se acaba y el producto está perfecto, está acabado. Cuando estamos hablando de podcasts ya, seriales ya, que son, que son un poco indefinidos en el tiempo hasta que te cansas, pues en ese momento yo creo que ya. Entonces, para mí, eh, la diferenciación entre de... de, de de cuando un podcast ya es un asunto serio o es algo que hay que tenerlo ya un poco más en cuenta, es cuando ya tiene esa cierta madurez, ¿no? Esos, esos 20, 30 episodios publicados. Y eso es algo que simplemente trabajo. Eh, normalmente eso solamente te va a pasar cuando has hecho una buena lección temática en el podcast. Eh, en el sentido de que es un tema que puede dar juego suficiente para generar contenido variado y para que tú puedas cubrir un poco esa esa frecuencia de publicación, por decirlo de alguna manera. Y yo no me fijaría demasiado, fíjate, en el tema de las audiencias o de los nichos a los que te vas dirigido. Yo ya sé que esto es, va en contra de cualquier lógica, ¿eh? pero es que... Eh, nunca va, no, no podemos estar pensando en publicar o no deberíamos desde el punto de vista estar pensando en publicar podcasts de masas si nos fijamos en, 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 en Spotify hay muchos podcasts de masas muy grandes los escuchan millones de personas prácticamente eh, hoy en día sobre todo son podcasts de entretenimiento que no suelen tener una orientación a negocio o no suelen tener una orientación, no esperan que el oyente haga nada más que entretenerse y escuchar los anuncios que pueda tener ese podcast. Generalmente, casi todos los podcasts que hace la gente están orientados un poco a difundir una eh, imagen de marca o un concepto normalmente que busca una cierta interacción. Entonces, no necesitas que te escuchen millones de personas para conseguir eso. Necesitas que te escuchen quizás unos centenares de personas solamente. Y eso es algo que se puede adquirir con, con un poquito de paciencia y, evidentemente, pues mimando el producto, preparándote el programa y tal, ¿no? Pero no me volvería demasiado loco con el tema de la audiencia. Durante años ha habido gente haciendo trabajos en podcast con audiencias que no han superado los, los, las mil escuchas o las mil escuchas, los, los mil oyentes mensuales, y no pasa nada. Y eso te puede servir perfectamente para generar negocio alrededor de, de tu programa o alrededor de la marca que lo represente o una comunidad de personas que luego podemos. Nosotros con un Viernes chat Nuevo lo hicimos. Generamos una comunidad de usuarios a los que luego les presentamos un proyecto que se llama 3 y Media School, que es una academia que tenemos online eh, Ana Cirujano y yo, y que está orientada uh -huh. al tipo de personas que escuchan nuestro programa. ¿no? Claro. Y es un producto que no tiene nada que ver, pero el nicho de audiencia coincide y a nosotros nos valía. Nos, nos era suficiente esa comunidad. y tenemos Ahí tenemos pues, alrededor de 600 alumnos y están a gusto. ¿No ves, Amparo? Incubadora de talentos, eh, de alguna manera. Eh, respondiendo a Enrique, partió de esa idea, partió de la idea de, de, bueno, pues de dar unas formaciones después de, pero ¿sabes lo que ocurre? Que lo que hablamos, lo que hablado, lo que estás hablando tú, que al final nunca sabes hacia dónde va dirigido. Nuestro objetivo final tampoco era ese, era una idea. Un modelo, era una idea. Era una sí. idea, un modelo de que está ahí con los contenidos creados y todo. Mm. Sería actualizarlos. De hecho, yo tengo la posibilidad de hacer un libro sobre marketing comercial que lo sabe Amparo sí. de cerca de 400 ah, páginas. Ah. Está creado. A todo. ver cuándo o sea, te pones. A ver cuándo me pongo con él. Tengo, pero, pero, ese lo mismo que hemos. Sí, lo hablado, tienes, lo tienes. Lo tengo, o sea, yo lo tengo. De hecho, eh, si miro aquí a mi lado, eh, en el escritorio está, lo tienes, lo tienes. está, está, la, está en las carpetas, está todo creado y además es Tocho y Amparo lo ha visto, lo ha leído y, y es sí. brutal. Pero nos lo pasamos tan bien aquí. Que al final, no sé, el objetivo, el objetivo era el otro, pero al final nos lo pasamos muy bien aquí. Yo creo que, que estoy, sí, estoy completamente de acuerdo pero, con Pablo. Bueno, el objetivo yo creo, José Luis, que no se ha perdido. O sea, no, si está, está ahí todavía. Momento... Está ahí. Lo que ocurre es que el mundo comercial está es tan cambiante. Ajá. Yo creo que también. Esto lo hemos hablado alguna vez con Sonia Durolimia. Eh, hay muchas cosas que sí. no cambian. Que no cambian. Pero que no cambian nada. El que ha hecho Doctudor, el que fue poligonero. Sí, o sea, sí. yo tengo un hashtag. Que se llama Fuimos Poligoneros. Y ese que es el Doctor el portafría. Sí. Eh, la venta directa y demás, eso nos ha perdido. De hecho, hay mucha gente dentro del mundo del marketing digital que cuando sale al mundo real, es decir, a ese de ahí, y al de ahí, se llevan unas hostias como panes. Y entonces cuando levantan el teléfono, te llaman y te dicen, Ostras, tío, ¿y cómo haces tú esto? Y digo, Amigo, es que esto tiene sus técnicas. Las técnicas de venta claro. eh, difícilmente han cambiado. Lo que ha cambiado es igual el canal. O ha cambiado la forma de llegar a donde él, pero... Muy de, acuerdo con con Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Hay cosas que no cambian, tío. La, las bases del marketing son las mismas desde los años 50. O sea, que ahí hay, hay una... Es verdad que luego hay un montón de capas, esto es como una cebolla en la que han ido añadiendo eh, capas, pero cuando vas al corazón... Los mismos resortes psicológicos están ahí, funcionan Está en, todos los, en, todos los, en todos los formatos. Están ahí. Los que hemos hecho FP marketing comercial y luego hemos hecho parte de psicología, Sonia, por ejemplo, la terminó. Claro. Desde aquí voy a mandarla un clip. Eh, Sonia, me debes unas cervezas, lo sabes. Eh, joder, no, no, está eh, nos, está luego, ahí muy entretenida con sus coches. ¿eh? Sí, lo que pasa sí, es que luego nos pilló la puta pandemia. <laughs> pero, pero me de unas cervezas y lo sabe. Me dice, no, no, yo esto. Y digo, no, no, a mí como que me pagues unas cervezas en donde estés, me, me vale. Que, jo, llevamos mm. una hora y media, tío. O sea, es que esto, lo que. No, hecho, no Pablo, cuando arrancas un Luis... directo, ¿eh? arranca nunca un saludo, se sabe. Nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. ¿No sabes en qué parada te vas a bajar? No, no lo dudes. En ese, Terminamos en, en cocheras, ese... eh. ¿Cuántos, ¿Cuántos hemos terminado en cocheras dormidos eh? en un tren? <laughs> joder, y en el propio coche, a mí no me hables. A mí no me hables, sobre todo en algunos congresos. Eh, no sabes dónde terminas. Eh, que, no oye, RMC es otro tema que íbamos a hablar. RMC 22. Joder, eh, ya puedo hacer spoiler. Hace una semana me llama Álvaro y dice: Ya tengo fecha, tío, para el 2023. Digo, ¿pero de qué cojones me estás hablando, chaval? Y dice: No, no, que ya lo tengo. Y digo y me dice la fecha y coincide con las fiestas del pueblo, macho. Me cago Y digo: Te voy a reventar, tío. Y digo: Bueno, pues un año que habrá que perderse la fiesta. <laughs> que cambien que... Habla con el alcalde. Que, te, no, que tampoco y, te cuesta mucho, y, ¿eh? y voy a las fiestas. Y, y dice: No me lo puedo creer, José Luis. Digo: La habéis adelantado mucho. Lo adelanto para todo el mundo. RMC 2023, 30 de septiembre, eh, imperdonable, imprescindible, <laughs> eh, de todo, eh, los que podéis hacer una idea. O sea, yo este último me lo he vuelto a pasar otra vez como un enano y, y desde luego he aprendido un mogollón en algunos casos, en otros casos ya le dije, he vuelto a escuchar un poquito lo de siempre, que eso sí que se lo, yo siempre se lo digo, yo siempre se lo digo a Álvaro, pero es cierto que de los que estamos en el... ¿no? Ahí escuchando, pues la mitad es gente nueva. Entonces, eh, claro. señores, para la gente nueva, pues genial. Para los que ya lo conocemos, bueno, pues eh, eh, aprovechamos para salirnos fuera a veces y hablar con gente. Y es que yo nunca voy a decir que es malo. Voy a decir que escuchamos algo repetido, algo muy nuevo. Eh, me encantó, como siempre, pues eh, Chuiso, Me pareció increíble. Su ponencia muy muy pareció bonita, increíble, la de Chuiso, Y bueno, pues que voy a decir la de Pablo y estas cosas, ¿no? Por eso le dieron ese madero que tiene ahí por ahí, que, <laughs> que, que es muy divertido. Y luego, bueno, pues lo de siempre. Eh, el antes, el durante y el después, chicos. Eh, cuando se va a un congreso... Eh, joder, no perdáis la oportunidad de hablar con la peña. A mí, a mí, me vino mucha gente a hablar conmigo y luego por la noche ni te cuento y luego pues, después de la noche, pues <laughs> más todavía. Así que yo creo que es una oportunidad increíble de conocer a gente increíble y como ha dicho antes Amparo, qué opino, pues eso. Conocer gente, conocer gente. Yo creo que hay, tenemos la suerte de contar en, en, en el país, en España, con algunos eventos de esta, de esta naturaleza muy interesantes que, por cierto. No sé lo que pasará este año, porque sé que hay, hay algún proyecto que está cambiando, pero el, el Rayola 301, que era un evento también organizado por, por Rayola, en este caso enfocado al mundo del SEO, también es muy interesante y en ese caso hasta ahora ha sido gratuito eh, en Coruña. Eh, perdona, pero quiero perdona, decir... ahí, ahí, nos ahí nos conocimos tú y yo. Exacto, exacto, fue en el 301, <laughs> la exacto, la pulserita como de de recuerdo. La, la pulserita de los yayos. Eh, anécdota brutal o sea, nos pusieron una pulserita que queríamos que eso nos iba a llevar a algún tipo de geriátrico o algo porque nos encontramos ahí dos yayos muy yayos y al final terminamos cerrando nosotros los bares, muy típico de la gente del norte, también lo tengo que decir sí, muy sí, típico sí, de la dejamos, gente del norte dejamos el pabellón donde había que dejarlo Effective Wonder. El, el caso es que tenemos la suerte de tener eventos muy chulos y somos, eh, tenemos una personalidad de los españoles además muy abierta al networking, tío entonces yo creo que el networking está hecho para nosotros, que es eh, conocer a gente del mundo de los negocios en, en situaciones de, de ocio, de pasarlo bien, situaciones mucho más desenfadadas que en, que en otro tipo de, de gremios o en, incluso en otros países. Y esto es algo que hay que aprovechar. yo invito mucho a la gente que esté en fase un poco de expansión, en creación de nuevos negocios, gente emprendedora, gente que tiene ganas de experimentar. Que vaya a eventos presenciales, eh, sobre todo estos eventos, además que son de una jornada en la que hay muchos ratos para coffee break, y, y si luego hay alguna cena VIP y cosas de estas donde vas a poder estar más con más cerca con la gente en ese momento de comer y beber, que es cuando se baja la guardia realmente, súper recomendable, tío, porque es que esos, esos momentos son impagables y se hacen relaciones que, que muy habitualmente terminan en cosas muy interesantes. Yo creo que es eh, En mi caso, en proyectos. Claro, es una de Estoy las mejores RMC, acciones comerciales. Sí, sí, este RMC. De hecho, eh, con Javi Manzaneke eh, tenemos un medio proyecto ahí en, 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 en ciernes que, que es muy interesante. Además, un tío, joder, eh, gran conocedor de, de YouTube. Bueno, bueno, y sí. bueno, yo vamos. Mañana, de hecho, habla entre va a hablar entre plataformas, entre diferentes plataformas en su, en su directo también de los viernes de LinkedIn, que también me lo pongo de fondo mientras curro. Y, y ya digo que, bueno, pero gente joven, por ejemplo, sí. de la Escuela de Marketing en Web, eh, hay dos de las personas que, que, que fueron que, que, bueno, pues que va, vamos a hacer cosas juntos. Entonces, al final, joder, mola mogollón. A mí me parece que es sí. increíble que venga la gente también a preguntarte un poco qué es lo que haces, cómo lo haces. Yo creo que eso es un momento increíble de, de disfrutón, como diría... Como diría sí. Guillermo Jiménez de la NBA, es un momento disfrutón. ¿no? Eh, sí. Yo creo que es, es chulo. No es, no es solamente el, el Congreso, sino todo lo que rodea al Congreso, que eso también Exacto. creo que, que es chulo. Pues sí. Así que nada, animamos a que se compren entradas ya, porque ya tienen entradas a la venta, del RMC 23, 30 de septiembre. Y desde luego, que amparo, que te tienes que animar, que tienes que salir de Madrid y coger el puente aéreo que dice aquel y de presentarte bueno. en... en... En la, en la Coruña que es una ciudad por cierto además joder espectacular, espectacular. oye estoy viendo que, además, ya ya, ya, están, ya, te lo, están, ya te lo diré yo este fin de semana ¿Di, están, Di las VIP, ¿eh? están las entradas vip eh que están las entradas vip disponibles están las entradas vip que, que, no que, las que, que lo ponemos normalmente siempre en, la, en las redes sociales no lo vamos a poner en el chat ahora porque me está dando un problema el chat en el en el móvil pero sí. lo vamos a colocar lo vamos a colocar está en dando el... un problema el chat lo vamos a colocar en, el, en los tweets y demás, y también lo vamos a colocar en el, en, el, en, el, en el enlace de YouTube para que la gente las pueda pillar. Porque de hecho, esta última vez tuvo que parar las entradas VIP eh, Álvaro porque se le estaba yendo de las manos. Y entre ellos había mucha gente que me preguntaba a mí por WhatsApp dónde se podían adquirir. Y digo, tócate los cojones, qué bueno, tío. Así es que, que... fuera leche. Pero, Y luego, además, todo el mundo se alegró de haberlas cogido porque el ambientazo que hubo. En la, en la cena, porque la entrada de Bit te permite luego asistir a la cena de la fiesta, fue increíble. O sea, Yo muy no buena me he comida, podido reír. Buena... Pablo. O sea, voy a hacer otro clip aquí. Voy a hacer otro clip. La gente loquísima de, de que estuve este año en el, en el Congreso de Marketing digitales de Extremadura. Aquilino y, 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 el, y, el, y mi amigo. Bah. Y a, y a Abel, o sea, pero esta gente, y esta gente donde coño han salido. O sea, bueno, a ver, de coño han salido, ¿no? Que me llevo muy, muy bien con ellos. Pero las risas que nos echamos allí con, con el jamoncito y tal, luego al final, fue increíble, quiero decir, que al final siempre sacas cosas con la que. Sí. con la que con la que mola, dice soy la única a la que le da problemas este este claro. chatín. No, a el ver, chat... a mí me ha dado problemas porque me he salido y me he vuelto a entrar, Mar. Perdona que tenemos aquí no, a no, Mar por aquí. A mí a mí sí que me ha dado problemas. a ver Twitch eh, porque eh, me, a ver, me he vuelto a echar. Os digo también por qué, puede ser. Eh. Ha empezado seguramente que en breve empieza en Madrid. Seguramente eh, hay muchísima gente conectada. Miento. Eh, hoy Ibai lanzaba un nuevo producto. Bueno, ahí tu entrevista con Piqué. Yo he lanzado un nuevo producto de un juego de no sé qué que lo va a petar. Entonces, haceros una idea. Ayer tuve una entrevista con Piqué que se ha liberado. Que, por cierto, estas plataformas molan para eso mogollón. Porque la gente viene a contar aquí sus movidas con una libertad increíble. Y, y por eso yo creo que a la gente joven también le mola. Todo esto del Mundial de Globos, me lo como. Yo, con 40 y muchos, casi sí, cerca sí. de 50, me lo como. Y lo Fue un espectáculo. Fue un sí, espectáculo. Sí. El último ha sí, sido sí. increíble. Sí. Con las naciones, las, las no sé qué. Bueno, es que es, que, es, que es un mundo fantástico. O sea, Yo por las noches eh, disfruto, disfruto con esto, igual que con los vídeos con Amparo aquí, que nos echamos muchas risas con TikTok. Que, que bueno, mogollón. Eh, ¿Qué nos queda por ahí en el tintero con Pablo? Yo creo que hemos hablado. Pues, mira, Amparo, queda, me queda no, queda me pongas, una. no pongas pues. que soy un disfrutante del beer working, ¿eh? Sí, eres un disfrutón del di beer working, se acabó. Del beer working, sobre todo. Joder, del beer working. Eh, mira, como tú eres un experto, en, bueno, un especialista en, en WordPress, Exacto, hay mucha gente tipo. que creo. Nos quedaba ese tema. Sí, sí, nos quedaba un poco ese tema. Eh, hay mucha gente que se queda solo en la parte visual del, del WordPress, ¿no? Y, mm -hmm. y creo que hay mucho más de profundidad en, en el WordPress. Eh, ¿Tú crees que también hay un movimiento social dentro de, de WordPress? Sin duda. Eh, ¿Cómo lo Sin ves? Duda. Sin duda, mira, el, el objetivo fundamental o la misión de WordPress es democratizar la publicación de contenidos en Internet. Eso es así y es así además es una misión de estas de que es lo que está firmado ahí con sangre digamos de, 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 para la herramienta ¿no? entonces todo lo que se hace está orientado a eso cuidado que no he dicho eh, democratizar la publicación de páginas web sino democratizar la publicación de contenido es decir no te están asegurando que tú seas capaz de crear la mejor página web del mundo lo que te aseguran es que va a ser eh, asequible poder publicar contenido en internet es decir, hay que pensar que el origen un poco de WordPress fue de un blog, ¿no? Pero alrededor de esto, como se trata de una herramienta de software libre que se, que se desarrolla gracias a todos los voluntarios que repartidos por todo el mundo, claro, para poder organizar un poco todo ese trabajo, se ha organizado una comunidad de colaboradores y de voluntarios por detrás de toda la herramienta de software que ha generado unas relaciones sociales increíbles entre todos nosotros. Y tenemos la suerte de que en España existe una de las comunidades organizadas mundialmente más importantes. Tanto es así que en lo que tiene que ver con la parte de organización de eventos, de cursos, de charlas, de, de fiestas, de, de, de ponencias, somos la, el segundo país del mundo en creación de este tipo de actividades solamente por detrás de Estados Unidos. Que Estados Unidos no es un país, prácticamente es un continente a nivel de tamaño. Y el segundo que está ahí es España, muy por delante de ningún otro país del mundo. Y estamos hablando de una herramienta que hoy en día supone el 42% de las páginas web de internet. ¿Eh? Es, una, es una algo absolutamente increíble. Entonces, lo digo sobre todo para que para que la gente de este país se ponga su medallita, por decirlo con de él, y reconocerle todo ese esfuerzo que están haciendo. Joder, que es que muy importante que nos lo creamos, joder, que, que, somos, claro. gente, que, somos, gente, coño, que somos gente buena, eh, crea, claro. creativos, somos de lo mejorcito que hay en el mundo, coño. Eh, claro. y que Yo creo que a veces como que nos apocamos, ¿no? Somos de como... esto tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, el síndrome, orgulloso. del sí, el síndrome del impostor. Sí, pues tenemos que estar muy orgullosos. Mira, eh, Matt Mullenbeck, que es el, el líder espiritual un poco de, de todo este movimiento, es el líder del proyecto actualmente, eh, hace todos los años una especie de discurso que es una especie de debate sobre el estado de la nación, no se llama el State of the World y lo que hace es un poco una revisión de todo el año. Pues raro es el año en el que no menciona España alguna vez y es de los pocos países que menciona, pero porque normalmente hay cosas que reconocer. Fuimos el primer país en organizar un evento digital a nivel nacional durante la pandemia, somos el, la, la primera plataforma que traduce todo el contenido a español. Eh, bueno, hay un montón de, de apartados en los que somos líderes, sobre todo en estos eventos, un poco de comunidad. ¿Eso qué hace? Eso genera unas sinergias humanas increíbles. El hecho de que se estén organizando eh, eventos como son WorkCans, por ejemplo, la última en Madrid que hubo fue un evento en el que asistieron 600 personas, en el que por 25 euros era un evento de dos días en el que comes, cenas, meriendas, desayunas, ves a los mejores ponentes de España. Te llevas una bolsa con un montón de regalos. Hay un montón de patrocinadores entre los que se suelen encontrar. Rayola, por cierto, yo trabajo con ellos en ese, en ese tipo de espacios. Eh, por solo 25 euros. Es que era, te sale más barato ir que quedarte en casa. Es, es que es una cosa increíble. Y todo eso se consigue mediante voluntarios, tío, que están allí, que no están ganando dinero, pero están dejándose la piel en que todo eso salga adelante. Pues fíjate si hay una parte humana por detrás de WordPress. Eso hay mucha gente que no lo ve. Naturalmente es normal y que cuando entras en tu escritorio de WordPress en el administrador a veces hay un espacio a la derecha que te dice este fin de semana hay una WordCamp, el fin de semana sí, que viene hay una work en mola, mola, mola. claro, o hay una meetup con una reunión en Barcelona para hablar de e-commerce, o hay una reunión en la mitad de Torrelodones donde se va a hablar de SEO y eso que está ahí eso es Miles de personas que están organizando cosas por detrás de WordPress sin recibir un dinero directamente. Es verdad que tiene un impacto comercial porque tú te dedicas a cosas relativas a eso y te es da cierta visibilidad y se genera una dinámica emprendedora que nos beneficia a todos. ¿no? Pero está ahí, está ahí y está funcionando. Por eso yo, yo invito mucho a la gente a que participe lo, en lo que pueda, que vaya a su primer evento de comunidad de WordPress. Puede ser una WordCamp, puede ser una meetup, cualquier fiesta, una, una charla en un momento dado, porque va a descubrir un mundo que le va a aportar muchísimo personal y profesionalmente. Y nosotros Amparo y yo os invitamos a que lo hagáis. Por eso queríamos traer también a Pablo, porque es un embajador de, de la misma, porque es un activista, como diría aquel, eh, sí. y es un miembro activo de, de los mismos. Y yo, bueno, le sigo mogollón. Lo que ocurre es que, bueno, pues muchas veces el día a día es que es verdad que me come. Tampoco soy un profesional del mismo, pero evidentemente me mola, me mola espiarlos, verlos, como diría aquel, ¿no? desde ese pequeño agujerito que, que nos permite tener tener internet, ¿no? Eh, ya llevamos una hora y tres cuartos. Ya vamos a finalizar. Normalmente esta pregunta que te voy, que vamos a hacer la, la hace Amparo, Venga, pero me ha comunicado como tócate, diría tócate la clásica hoy. como diríamos como aquel me día en aquella, en aquella discoteca. Acuérdate, Pablo, porque Pablo y yo fuimos a una discoteca ¿eh? y hacíamos el vacile de hacer así con el pinganillo de control, <laughs> control seguridad. Eh, por favor, a estos dos señores mayores échenles de aquí. Eh, me ha dicho por comunicación interna Amparo que la haga yo y me hace ilusión además porque normalmente ya digo, siempre la hace ella. Eh, es la pregunta de si el talento nace o el talento se hace, ¿no? Es una pregunta, sé que es compleja, pero ¿qué opinas, Pablo? Yo creo que el talento se entrena. No se hace, pero sí se entrena. ¿Eh? Es decir, claro, ya, y... ¿Ya ha habido otro. Claro. Ya sois dos. Sí, pues sí. mira, me alegro. Ya sois eh, dos. El... El talento no deja eso. Yo creo que el talento es una semillita que todos tenemos ahí. Y si no la riegas, tío, si no la trabajamos, no, no, no fluye. Yo creo que todos tenemos ahí ese, esa pequeña. De hecho, es un tema seguramente de supervivencia natural. O sea, la selección natural nos ha llegado al punto en el que todos tenemos una eh, o varias habilidades pero que tenemos que regarlas, tenemos que entrenarlas. Y todos yo creo que tenemos ese, ese, ese talento ahí, que muchas veces, de hecho, la vida nos lleva, a, yo creo que nos ha pasado a muchos en los que hemos descubierto nuestra, nuestro objetivo de vida ya con una cierta edad, yo estuve haciendo muchas cosas muy locas hasta que de repente descubrí lo que de verdad me emocionaba, de lo que de verdad me gustaba, ¿no? Y para mí eso fue un cambio radical. Yo, mira, conozco a gente que hoy en día es gente muy reconocida, por ejemplo, una persona que, que, que es muy conocida dentro del mundo del marketing en España, como es Joan Boluda, que es un consultor de marketing Hombre. hiperconocido, Hombre. pues Joan es un caso claro de fracaso escolar. Eh, Joan era de los que suspendía nueve asignaturas y ya había diez. O sea, una cosa increíble, hasta que de repente encontró algo que le motivó, en este caso fue una charla con una profesora suya, que hizo que pasara de tener nueve asignaturas suspendidas a matrículas de honor, de, de un año para otro. Es decir... Hay que buscar ese chip, tío, que nos haga eh, entrenar ese, ese talento que todos, yo creo que lo tenemos ahí para desarrollarlo. Cuando hay gente que no tiene talento, no demuestra talento, es porque no ha encontrado todavía la motivación para, para despertar esa semilla. Pero yo creo que todos la tenemos ahí y que es un tema puramente eh, a nivel de especie. Eh, mira, tú que estás en Burgos con el, con el Museo de la, de la Evolución. ¿De la evolución? Claro, todos los que, todos los que han salido, no esos, porque esos se desaparecieron todos, pero todas las, las, las especies de, de la que provenimos nosotros, seguramente ese talento fue lo que nos ha llevado hacia adelante y lo hemos heredado todos. Y simplemente hay que encontrar un poco la, la constancia, el trabajo para desarrollarlo, pero yo creo que está ahí. Yo, en Boluda, tuve el, conocer, el placer de conocerle y de dormir en su vivienda. Me invitó. Mira, y pues me conocí y me pareció increíble. Me parece una Eso persona en ese aspecto estupenda. De hecho, tiene mucho, mucho. Bueno, una de las, uno de los de los trampolines suyos está en Aranda de Duero. Fue, fue una de sus uh -huh. primeras historias interesantes sobre, sobre bodegas y el vino y demás. Me parece un tío increíble. Y sus formaciones, de hecho, las he fomentado muchas veces. Eh, porque creo que son muy concretas, muy cortitas, muy intensas, de las que se puede sacar. Eh, bueno, pues muchísima información para desarrollar tu vida profesional. Yo, vamos, desde luego. Ya te digo que o otro firme candidato a que pase por este canal sé que está muy liado, es muy complejo, pero bueno. Eh, si, luego, evitáis, que... si lo invitáis, vendrá, seguro. Te lo puedo. Me mojo. Sé que es así. Y hay una cosita que me ha gustado mucho que has dicho antes sobre tu sobre el canal de, bi de Billete a Anchatanova, que lo he puesto aquí, y desde luego, de verdad, eh, chicos, eh, meteros y, 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 y investigad y chinchonead, como digo yo en él, que es que traéis gente muy reconocida a nivel profesional como por ejemplo es tu caso Pablo eh, o el de Javier o el de Ana y tal pero también hemos traído y queremos traer gente que es muy desconocida ¿no? como por ejemplo las abuelas de las abuelas de la asociación de abuelas de Gamonal o, o otra mucha más gente no que, que creo que de alguna manera creo que también es, ese, es, es eso es lo que mola ¿no? que vengan a un espacio en el que también puedan luego generar con su con este contenido llevarlo donde quieran ¿vale? y que lo utilicen para, para sus quehaceres y para darse a conocer ¿no? yo creo que eso es fundamental yo creo que esa es la base de, de, de este canal igual que el del vuestro evidentemente ¿no? que, que haya espacio para todos bueno joder eh, qué rápido pasa el tiempo. Nos pasa con pero todos. La charleta nos hemos pegado, ¿eh? Sí. Nos pasa con todos, ¿eh? Es que... Seguiríamos <laughs> hablando otro rato, pero bueno. Eh... Pero bueno es lo que yo... suele pasar siempre. Pero bueno, yo voy a, hacer... voy a decir algo que es políticamente incorrecto y es que Pablo y yo tenemos que ver cómo pierde el Madrid y ya. Venga, pues, sí. Correcto. <risa> Correcto. <risa> Correcto. Vale. <laughs> eh, eh, Amparo, vale. vale, dice, vale, ¿no? vale dice Amparo. Vale, vale. Muy bien. Amparo, no te, no te enfades, joder, no te enfades, hombre, me cago en la leche. Es que los que somos de provincias, vale, los que aquí somos una... de provincias, una del, rosa Luis, y yo no me enfado y menos por el deporte. Sí, Ya lo sé, <laughs> ya, lo sé. Joder, ya lo sé. Qué bueno además tener conexión con una persona que no se enfada por el deporte. No, yo tampoco me enfado por el deporte. No, la verdad no. Que no, no, no. he aprendido, he no. aprendido desde que desde que dejé de entrenar, que he estado veintitantas entrenando. Eh, una de las máximas de entrenadores que tuve, como Paco García, Evaresto, mucha gente así, entrenadores de baloncesto, me decía: aprende que hay dos formas, después de tener los partidos, de afrontar las cosas, en caliente y en frío. Ya sabes lo que te voy a decir. José Luis, pasar. Digo, sí. tú, que has, tú que has estado tan vinculado al deporte, estaría muy bien, Os, me permito aquí, bueno, a aportar dos sí, ideas. Que... ¿eh? Claro, sí, sí. Eh... Que, que, que hagáis un programa eh, vinculando sí. el desarrollo de los negocios y el talento con el deporte. Las, las zonas, lo que te enseña el mundo del deporte para el mundo de los negocios, tío. Wow. Que eso es muy interesante. Y se ha puesto además muy de moda que los coach que provienen del mundo del deporte, curiosamente, claro, porque incluso la palabra coach de que ahora se aplica tanto al mundo de los negocios, eh, no deja de ir del entrenador sí, deportivo, sí, ¿no? De sí. cómo te, te, te ayuda a afrontar sí, sí. los retos del, del, del mundo del, del trabajo, ¿no? Del mundo del emprendimiento. Yo creo que ahí hay una. Hay, Muchas aprendizajes muy, muy interesantes. A ver, la... la el, 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 iba a decir, el hándicap que tenemos es que tenemos dos días a la semana para, para esto, ¿no? Que es lo que... Pablo, o sea, fíjate que aquí la gente, cuando hubo un día que no podía estar conectado a Amparo por, por un tema de afonía también y de y de jaquecas y demás, y hicimos un, un, un incubador a Express y me conecté yo desde el pueblo a tomar por saco en el, en el como dice aquel? En el prau ahí en la... ...en la montaña... ...y la gente me decía... ...jo, pues estaría guay que publicarais todos los días... ¿no? ...bueno, Twitch ya sabes que además... ...beneficia en publicar prácticamente todos sí. los días... ...y muchas horas, cuantas más horas estés... ...pues mejor para ellos... ¿no? ...igual no para ti, pero para ellos sí... Y, ...y tengo muchos contactos del mundo del deporte... ...entrenadores de... Bueno, ...entrenadores de todo tipo... Eh, ...de baloncesto, de fútbol... De, ...bueno, de, de hecho ya vino aquí... ...de, de Esgrima, Carlos... Vino ...carlos tallas de un un, un deporte minori oye. minoritario entre comillas pero ah. va de de psicólogos deportivos de preparadores que físicos que nos enseñó también mucho sí y tengo muchísimos contactos y además es que yo soy entrenador de nivel superior entonces bueno eh, es un mundo que me fascina y, ha, y aplicado al mundo del como dices tú del mundo del, de la empresa y sobre todo del mundo del coche del... del mundo de la de la del como dice Amparo de, de la captura de la captura de, de talento eh, bueno, es brutal. O sea, uno de los parámetros en la inteligencia artificial ahora de. <laughs> tiene que ver con el deporte, muchísimo. Así que sí, estoy intentando que en enero venga una persona muy, como dirían, la gente muy top, o muy muy reconocida, de mucho prestigio a nivel nacional e internacional, un exjugador, además, de baloncesto. Y mi idea es que venga por, por aquí. Además, ahora tiene un cargo muy importante dentro de la Federación Española de Baloncesto. Así que vamos a ver si es posible. Eso también redunda en que todos los demás seamos conocidos, seáis conocidos, toda la gente que pasa por aquí. Porque a muchas veces la gente dice joder, pero bueno la gente también tiene que venir gente que tenga muchos seguidores y mucha gente que tenga mucho, claro. mucho es que buscar mucho el equilibrio tío, la balanza. Uh -huh. Totalmente sí. de acuerdo. Uh -huh. Pues jobar, eh, Pablo. Un placer, chicos. Es que es una goza, tío. Es que pasa el tiempo y a mí es que me mola mogollón. Habrá que tomarse una caña ahora. Yo ahora me voy a la cantina del pueblo, ¿eh? Es que ha dicho Pablo. Yo en el pueblo. Claro. Mi polo es más pequeño que el tuyo fijo, o sea. Sí, qué bueno. Eh, a la cantina. Cuidado. No vale. Me bar, Me Cantina, no alba. Me podía haber conectado no desde Castrojeriz, ¿eh? Y ahí ¡Epa! No ¡Epa! Cuidado. Cuidado. Eh, cuidado. Bueno, habrá que, habrá que, estas gafas, tío. Es que esto. Es... Bueno, de, despedir, despedir el programa con esas gafas, por Uah, favor. Los dos. Es que, es que son oh. unas gafas que parece que estás poniendo un puto gif encima. Yo me tengo que quitar los cascos porque si no, no me entra el cebollón. Pero desde luego, eh, esto es como muy... Bueno, muy... aunque no veas un pijo, José Luis... No, no, perdonad, el OBS ahora mismo, si clico en algún sitio, perdóname, pero va a ir a tomar por culo. O sea, Si lo cortas... Si lo corto, eh, detengo la emisión. No, 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 corto. Tenemos no, que, no, no. Tenemos no, que agradecer no, de nuevo okay. al final a, a la gente y, sí, y desde sí. luego... Eh, sí, porque tenemos muchas cosas en común, Pablo, aunque la gente no lo sepa y, y eso mola, igual que con Amparo, muchísimas cosas en común. Y habrá que ponernos un día en. Por cierto, eh, te lanzo yo, te ha lanzado J Mal una, pero te lanzo, te lanzo yo otra, que además te pilla cerca Burgos. Vamos a hacer un congreso de marketing digital. Bueno. Eh, en la España mal denominada España vaciada, ¿vale? que es la España vacía, más que España vaciada, ¿vale? porque vaciada no sé quién, pero España vacía. Y está entre Burgos y Palencia. Está por Castrojerí. Pues, un poco más. Bien. Allá, un poco más allá. Buena, buena. viene de influencia. Sí, sí, sí. Y bueno. uno, y una Pablo, seguro personas... que viene. ¿Seguro, Territorio ¿no? latinos. Muy bien. Territorio, <laughs> Territorio de latinos. Y además, hay una de las compañías que estuvo en el RMC 2022 que ha sido operada hace poquito de Menisco. Que, joder, es nuestra amiga Araceli de de Hombre, que, Araceli. que ha sido sí, operada de Menisco hace muy poquito. Y también quiero que. Que se venga y que me y que venga conmigo, bueno. Y que se, nos eche una mano, va a venir Jamie Manzaneque, vendrá Amparo, viene, viene desde luego Álvaro con, con Happy Rules. Y la idea es eh, algo, bueno, la lanzo aquí porque sé que alguien la puede copiar, pero si la copia de puta madre, porque yo creo que eso es positivo: bueno. que, si es que te copian se copian con Que se hagan congresos más minoritarios, sí, que se hagan congresos más minoritarios dentro del medio rural lo vale que se está olvidando y hacerlo físicamente y que la gente también se. Nos aglutinemos en grupitos de 50-60 personas en, en sitios así mola mucho. Mola eso mucho. Está y muy yo bien. creo que además Álvaro va a hacer un esfuerzo en eso y creo que. Y nosotros también, evidentemente, pero creo que es bueno y sería bonito hacerlo en sitios muy, 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 muy aislados de, de, de lo que son las grandes urbes. Porque a la gente de la, del medio rural muchas veces le cuesta mucho ir al medio, al medio, al ciudad tan grande. Y sobre todo por las conexiones. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo aquí, para terminar, que ir a La Coruña me cuesta, si fuera en medio, en medio público, en medio tal, 16 horas. Ir a Sion de Beach me cuesta 16 horas. Desde Burgos, desde el pueblo sí, sí. donde habito. Sí, sí, sí. Entonces eso sí, es un sí, hándicap verdad. increíble. Yo creo que hay que intentar también dar a conocer estas cositas que se hacen en in situ, en sitios más más chiquititos. ¿vale? Así claro que sí. Ya te haremos ¿Cuál? la propuesta, igual que la de J Malex. Así que, eh, como siempre, gracias a Rayola, que le tenemos por aquí. Desde luego, gracias a Rayola, porque sin ellos no sería posible hacer esto, como digo siempre, y. Gracias a su, a su cambio a, hacia Madrid, ha tomado una decisión de traerse todo para España. Creo que eso además, joder, es un punto a su favor increíble. Sí, sí. Gracias al equipo de Contacteando, desde luego. Y eh, os vamos a dejar con la frase de este fin de semana, que, que creo que es chula, es, es molona, que es que nuestros pensamientos se transforman en palabras que van a determinar nuestra acción. Y la frase, en este caso hay una pregunta, que es ¿con qué palabras hay caminas? Hay una pregunta. ¿Con qué palabras caminas por la vida? Me ha, me ha gustado a mí Hostia, la pregunta. Eh, yo soy Pablo. muy preguntoso. ¡Twitter! ¿Con qué palabras caminas por la vida? Yo eh. con respeto. Sí. Yo compromiso. Una de las palabras que nos gusta es compromiso. Compromiso. Joder. Ahora que José Luis este, este Este que este, Pues yo voy a decir una palabra. Que... No digas palabrotas, no, que no, luego no, te no, regañe a no, tu madre. No, 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 no. La... Alguien la me dijo que, que tenía diez y tantos mil seguidores en una cuenta de Twitter y la suspendí porque me encabroné y ahora tengo 200 y pico, 300 seguidores o así. O contactos, ¿no? Amor. Amor. Qué bonito. La dejo ahí porque es una palabra que últimamente estaba... Eh, ¿Quién lo Denostada. dijo? Denostada. Sí, Ibai. Eh, o Ibai o ah. de estos y tal, pero... Miedo... Eh, sufrimiento, guerra. Sabéis que yo estuve en Ucrania, pues. Eh, y la experiencia todavía ¿Eh? me sigue emocionando. Hoy he estado con una de las chicas que traje de Ucrania después de seis meses. Wow. Y me ha entrado una llorera que flipáis. Eh, no, Está hoy, hacía seis meses que no la veía. He hablado con ella, pero amor. Pero amor en todos sus ámbitos. Amor por vivir, amor por encontrarse, amor. Por ayudar al prójimo, amor por hablar con un tío como Pablo y volverme a encontrar con él. Así, amor por la gente de puta madre. Amor es una palabra que se usa poco y creo que, que se que se, que se prostituye mucho. Y creo que deberíamos de intentar usarla más y además sin miedo. O sea, amor. Sin miedo. sin Miedo a, a que te hagan daño, amor. Me dice por aquí eh, Mark Constancia. Un abrazo. Muy bien. Pues eh, señores y señoras, eh, dejamos aquí con esta frase y con estas palabritas que mola mogollón eh, Este incubadora de casi dos horas porque con Pablo había muchas cosas que hablar, así que nada, que gora real y, y aquí dejamos este chulo bien ya descansar y desconectar. Jones, que somos de la real, cojones, es que esto es muy duro. Vale. Pues nada, os dejamos y aquí con de estas risas. Los blancos que nos den. Con estas risas. <risa> Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao.